Hola, ¿qué tal? Estamos este martes aquí en vivo en charlas deportivas con Potro y con Sol. Y pues estamos muy contentos de iniciar esta semana de charlas. Potro, ¿verdad? Estamos aquí súper contentos porque tenemos, híjole, yo siempre lo digo, ¿no? Estamos de alfombra roja, de mantel de oro, de no sé, pero el día de hoy va a ser una charla muy interesante con una invitada, o sea, que nos va a dejar mucho mensaje en general de vida, de mente positiva y que debemos de amar el deporte y verlo con mucho respeto. O no, Rubén? Así es, buenas y lluviosas y frías tardes en esta gloriosa Ciudad de México, amigos de charlas deportivas con Potro y Sol, buenas tardes. Y sí, tenemos, tráiganse las palomitas, los pistaches, los cacahuates, porque va a estar bueno el chisme y sobre todo las grandes enseñanzas e historias y aventuras de vida que tiene nuestra súper invitadaza. Yo la admiro mucho, yo soy fan número uno. Preséntala, mi querida Sol, porque ya quiero ahí platicar. Y que no te gusta platicar, pero bueno, pues quiero darle la bienvenida a la doctora Nieves, bueno, Marta Nieves Gutiérrez, que es pionera, súper pionera en materia de psicología en el deporte, un tema tan interesante. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por estar el día de hoy con nosotros. Ya le falló el internet. Sí, ya le Querida falló. doctora, ¿sí nos ve? Sí, yo sí Bueno, los ha sido estoy presente. viendo. Ah, ya. ¿Ustedes no me ven? Ya agarró. Yo sí los Que estoy siga. Ya, viendo. ya, ya. ¿Ya? Ya, doctora. Adelante. Excelente, qué bueno. Lo que pasa, a veces hace travesuras, pero aquí estamos, a la orden. Muchísimas gracias, querida doctora. Pues es un placer tener aquí a la gran pionera de la psicología deportiva. Si su hijo no alcanza las medallas, si su deporte no logra los resultados, aquí tenemos la solución, la psicología deportiva. Y nada más y nada menos que una precursora, una pionera en México de la psicología deportiva, que desafortunadamente muchos deportistas no hacemos mucho caso a eso y por eso luego nos va mal en los torneos, pero hay que meterle psicología deportiva. ¿Y qué más? Con un ejemplo tan tangible que tenemos con la doctora Nieves. A ver, doctora, cuéntenos cómo inició los orígenes de la gran doctora Nieves. ¿Cómo está la onda? Cuéntenos, ¿de dónde es? ¿Es de aquí, de la Ciudad de México? Así es, soy de aquí de la Ciudad de México, con una gran felicidad de estar con ustedes, de compartir con la gente que nos está siguiendo, tan lindos como siempre, disfrutando de sus charlas, ¿eh? Porque son magníficas. Ustedes son la garantía en los programas. Aquí Ay, muchas estamos. gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos, Rubén, a investigar un poquito de cómo la doctora en sus tiempos, de infancia vivió, creció, disfrutó? Porque seguro era de las personas que salía a la calle a jugar, como ahora extrañamos muchísimo eso, y no nada más por el tiempo de pandemia, sino porque ahorita ya no se puede salir a jugar a la calle. ¿Cómo fue su infancia, doctora? Bueno, mi infancia fue maravillosa en una escuela primaria donde yo admiraba a las maestras, a los maestros, tenía compañeros y compañeras. Y bueno, fue una infancia maravillosa y sobre todo lo que marca mi infancia es mis figuras muy significativas. Mi padre, un gran deportista. Mi madre igual,
y las pláticas tan sabrosas, ¿verdad?, de los abuelos. Mi abuelo fue villista, pero amante de los caballos, y entonces platicaba esas caminatas y luego esas carreras de caballos y todo aquello. Y bueno, no salía a la calle a jugar porque no era necesario. Yo vivía el deporte en la escuela y en la familia. Pero maravilloso. Wow, o sea que es nieta de un villista. ¿O cómo está la onda? Así es, mi abuelo fue de los rebeldes, ¿verdad? De los niños que, bueno, dejaron vacío el rancho, pero se llevaron caballos, semillas y demás, ¿verdad? Armas, todo lo que había en el rancho con tal de apoyar a aquel señor y lograr la libertad, que fue otro concepto que se me quedó muy grabado, libertad. Claro, así fue. Claro. No, pues oiga, Pancho Villa, perdón, Sol, síguele, síguele. No, 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 adelante, adelante, por favor, que esto de la historia a mí me encanta y me pone la piel chinita. Adelante. Sí, Rubén. Pues eso de Pancho Villa, pues creo que es Pancho Villa y Zapata, yo considero los únicos héroes de la Revolución Mexicana. Los demás, pues como que hay muchas cositas ahí que no me gustan, pero Pancho Villa y Emiliano Zapata, dos grandes héroes, dos grandes caudillos, la División del Norte y el Ejército del Sur, ¿no? Es algo que nos llena de orgullo. Yo también por ahí tengo sangre villista y zapatista también, porque ahí luego lo contaré. Cuando me entrevistes, Sol, contaré la historia, pero es bonito, ¿no? Tener las historias de antaño, ¿no? De cuando los villistas, ya me imagino su abuelo, cómo le ha de haber contado tantas historias, doctora. Por eso también trona usted, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Me contaba muchas historias y yo fascinada con la historia en vivo, ¿verdad? Y sobre todo captando esos conceptos de actividad, activación física y activación mental, ¿verdad? Me decía, piensa bien lo que hagas. Si vas a subirte a un caballo, que el caballo sepa a qué vas. Y cuestiones así muy filosóficas que también con mis padres viví. Mi padre era súper aficionado al fútbol americano, me llevaba de niña a aquellos juegos hermosos, el clásico, ¿verdad? Poli Universidad, y siempre me decía, tú vas a ser una de esas niñas, ¿verdad? Y a la vistas, y bueno, ahí llego a una edad apropiada, hago mi solicitud y me hago porrista de los Pumas. Ándele, ¿no? Y Puma aparte, no, hombre. O sea, claro. Ya me cayó mejor. A mí también. Ya. Que también los amigos del Poli son la buena onda, ¿eh? Los del Poli también. Buenísima onda, sí. Son la onda. Sí, sí. Y en el americano también rival. La tradición es durísima, es muy buena. Entonces, se hizo porrista de los Pumas. No, hombre, ya me imagino. Es. Y qué época, ¿eh? Qué época de oro, qué época. Cuando época estaba nuevo, ¿no? Sí, cuando CU estaba nuevo y cuando se llenaba el estadio, y yo como era la más chiquita, pues tenía yo dos opciones, sentirme muy mal o sentirme muy bien, porque por ser la más chiquita, salía yo al estadio, ¿verdad? Y recorría medio estadio solicitando una Goya y ¡guau! La tribuna se levantaba y se oía el estruendoso Goya, pero ¿qué les platico? Se siente, ¿verdad? La vibra, así. No, pues sí, estar en ese estadio lleno y con una Goya, creo que los calzones se hacen de yoyo, man. Se siente súper padre. No, y además que ella era la líder, ¿no? Salir y decir, a ver, Goya. Es una emoción. ¿Qué más? Sígale, sígale, doctora. Ese programa sí. Es de usted. Tenemos que saber todo de usted. ¿Cómo? ¿Qué siguió? ¿Ahí cuántos años tenía? ¿Tenía qué? ¿Unos 14, 15? 15 años. 15 años tenía yo. Ya estaba yo en prepa. Y bueno, ya en la prepa hago todo lo posible porque la prepa tenga un equipo de fútbol americano. Claro, a nivel juvenil, pero estaba ahí la semilla, ¿verdad? De poder hacer algo.
hablé con el director, hicimos algunas movilizaciones y surge un equipo de fútbol americano y yo feliz, porque además era yo la capitana ya de las porristas, ¿verdad? Y promotora de que hubiera este equipo llamado Monjes de la Prepa 3. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La gloriosa Prepa 3. Así es, la Prepa 3. Y entonces, bueno, yo fascinada porque ya era yo capitana de porristas de prepa y seguía yo como la mascota, ¿verdad? De los Pumas de Liga Mayor, que eran mis ídolos. Bueno, yo los veía enormes, ¿verdad? Y pues de ahí se siguió mi trayectoria. Se puede decir que ahí me enamoré yo de la psicología y me afiancé en el deporte a partir de esas épocas. Oiga, doctora, usted mencionó ahorita que estaba hablando de las charlas familiares que tenía en casa y todo eso, que se le quedó muy grabado el concepto de libertad. ¿Nos podría explicar a qué se refiere esto, por favor? Claro, yo escuchaba que peleaban por la libertad. Era yo muy pequeña y escuchaba que habían peleado, pero hasta con armas. Cuando yo le pregunto al abuelo qué significa pelear solo con armas, él me explica, en mi caso sí, había que pelear, teníamos un enemigo. Pero cuando yo hablo con mi padre, me habla diferente. Me dice, la libertad también existe en el corazón y en la mente, no a luchar, sino a conquistar, a ejercerla, a ejercitarla. Mi máxima es el... Se nos está cortando mucho, doctora. Es una respuesta muy interesante que nos está dando, pero no se está cortando mucho y ya no se entiende. La seriedad y la confianza. Se nos fue. Tu micrófono, Rubén. Ya volvió. Ah, bueno, sí, ya volvió. Se corta, con la tormenta. Se corta mucho. Sí. Sí, no se escuchó casi nada, doctora, pero ¿no puedes volvemos a platicar de lo que es la libertad? Por favor. No. Hablando de libertad. Está muy fuerte aquí la tormenta, ¿eh? Sí, está durísima. Creo que es en toda la ciudad la tormenta. Sí, sí está muy fuerte, pero bueno, a lo mejor si me conecto por mi teléfono, ¿verdad? Bueno, ahí me ven ya bien. ¿Se escucha bien? No. ¿Me escuchan bien? Yo creo que si se conecta por el teléfono es más rápida la transmisión por teléfono. Okay. No se preocupe, usted conéctese tranquila. Voy al teléfono. Ajá. Nosotros podemos seguir platicando mientras ustedes hablan. Sí, pues así que chismes hay muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo contar cómo conocí a la doctora Nieves. Va. A la doctora Nieves, ahorita le vamos a preguntar, porque eso está bien interesante. Yo la conocí cuando una vez se hizo un homenaje a Joaquín Capilla. Entonces, acababa de fallecer Joaquín Capilla e hicieron un homenaje ahí en la Benito Juárez. Y ahí la conocí, porque ahorita vamos a preguntarle, ella fue amiga personal de Joaquín Capilla, y pues contaba, ¿no? Tantas cosas que vivió con Joaquín Capilla, y pues los que no saben quién fue Joaquín Capilla, pues ha sido el máximo medallista olímpico que ha tenido este país de clavados, y pues ha sido de los pioneros, de los primeros que empezó a tener medallas olímpicas. Entonces, pues es una gloria deportiva que todos debemos de conocer. Y obviamente ahí conocí a la doctora, ¿no? Ya después con mi amigo
Jorge León, que acaba de fallecer, desafortunadamente. Ahí también en los eventos, todos los eventos de taekwondo que hacía mi querido Jorge León, ahí me encontraba la doctora Nieves. Y pues siempre, siempre, la verdad, da unas pláticas muy padres. Pues imagínense toda la experiencia que tiene a nivel deportivo, tantos años, tantos deportes que ha asesorado, y lo importante que es tener un psicólogo deportivo especializado en deporte, ¿verdad, mi Sol? Sí, no, sí. Y es que muchos piensan que con tan solo de tener el entrenador ya, ¿no? Ya te vuelves un deportista integral o guerrero, y no es así. Y la psicología es tan importante, no nada más para el atleta, sino para cualquier ser humano. Es indispensable el psicólogo, es como el dentista, es como las mujeres, el ginecólogo, así un psicólogo para todos debe sí o sí tenerlo, ¿no? Entonces ahora imagínate para un atleta que pues sufre muchísimo las derrotas, sufre muchísimo el que de repente voy ganando y ya cómo mantengo los pies en la tierra, o tan solo también lo que sufren en casa, porque uno cuando es adolescente siente que es odiado por todo mundo, que nadie lo quiere, que nadie lo comprende, y también muchas veces se van al deporte para tener como un escaparate o un alguien que los entienda, ¿no? Y ahí es donde entra el psicólogo para estabilizar estas emociones de que, pues, no todo mundo te odia y que la familia te ama, ¿no? Pero pues también te enseñan a canalizar las emociones dentro y fuera del combate o de la cancha, del lugar de competencia, ¿no? Además de canalizar las emociones, pues también el no derrotarte. Si tu competidor está enfrente o si ya me vio feo, porque hasta en esas cosas puede decir, ya, o sea, me lo encontré en el comedor, porque ni siquiera fue en el campo de batalla, me lo encontré en el comedor y me vio feo, me va a ganar, ¿no? O sea, no, bueno, el psicólogo sí se vuelve alguien, pues más que tu confidente, ¿no, Rubén? Alguien en que tienes que contarle todo y tener la capacidad de abrirte. Y eso te ayuda muchísimo porque a mí me ha pasado que me abro con el psicólogo y ya fuera con mis papás ya me abro, con mi pareja, con mis hermanas. Es muy bueno. Yo sí, los que no han ido a un psicólogo, vayan, de verdad. Porque estamos todos locos. No, es que ese es el concepto medio equivocado, ¿no? Que muchas veces pensamos que ir al psicólogo es estar loco y pues no. No, yo creo que así como, yo creo que lo hemos visto en esas entrevistas, ¿no? Hemos visto mentes muy, muy claras, mentes muy abiertas, mentes muy, con unos objetivos muy fijos. Por ejemplo, la entrevista anterior con Carlita Díaz, ¿no? O sea, decía, es que mi psicólogo me dijo, y es que mi psicólogo, igual la misma Iridia Salazar, ¿no? Pues los niveles que traen. Iridia, pues bueno, es psicóloga, pero también trabajó mucho la mente, ¿no? Y es Rubalcaba. Es Alemia, por ejemplo, todo, debes de llegar a cierto nivel en que un equipo nacional, un atleta de alto rendimiento o de alta competencia, siempre debe de tener, pues, por lo menos varios factores: un entrenador, un médico, un fisiatra, un quiropráctico, un psicólogo, ¿no? Por lo menos 5 personas atrás de él. Y obviamente en la mente del mexicano creo que lo hemos vivido muchísimo. Pues los pobrecitos que ven fútbol, los que son aficionados, los pobrecitos, lo lamentamos mucho al fútbol. Pues también, ¿no? Pues cuántas veces el ya casi llegamos a la Copa y pues nunca van a poder. Pues ¿por qué no? ¿No? Desafortunadamente se debe de trabajar en la mente, ¿no? Y más en el mexicano que está, como que nos pasan dos cosas. Ahorita que ya se conecte bien la doctora, se lo vamos a preguntar, pero el miedo al éxito, creo que es el mayor temor que tiene un mexicano. No sabe ganar, no tiene la mente para ganar y le tiene miedo al éxito. Y el otro, el que le tiene miedo al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo, y más para nosotros
los que estamos en el medio deportivo, pues sí, necesitar y utilizar siempre el apoyo de un psicólogo deportivo, ¿no? Yo siempre, creo que ya pero además, lo que tú mencionas, Rubén, o sea, el miedo al éxito viene acompañado de así, o sea, vienen de la mano del autosabotaje. Uh-huh. Híjole, ¿sí? ¿Cómo trabajamos eso? ¿Sí? ¿Cómo yo que esté preparada, así que tenga todas las fuerzas del mundo, que tenga la técnica, o sea, que sea mejor que mis rivales, jamás voy a ganar si me autosaboteo, ¿no? O exactamente. Sea, híjole. Oye, ¿te parece si, porque está, hay comentarios muy buenos en relación, Lourdes, que es súper fan de charlas deportivas? Ay, esa. No sé por qué. La otra vez nos reclamó que porque no es este cliente distinguido. ¿Cómo fan destacado? Fan destacado. Cliente distinguido. Sí, es nuestra primera este fan. Es la fan 0001. Le vamos a dar su credencial. Exacto. 0001 de fan destacado. Pues para que no se sienta mal, voy a leer su comentario. Lourdes, te mandamos muchos saludos. Y dice, en las pláticas anteriores se ha resaltado la importancia del, pues lo que tú comentabas, del psicólogo para lograr avanzar en el deporte y tener logros, medallas. Todos los deportistas entrevistados han hablado de esto y del apoyo. Y dice... Hola. 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 Ya regresó la doctora Nieves. Pero no la vemos. Ya estoy. ¿Pero sí nos escucha, aquí, doctora? ¿Ya me ven? Pues con sí, que la digamos, es suficiente. Sí. ¿Sí me ven y me oyen? La escuchamos, no, ya bien. Fuerte y claro. Ahí está ya, ya. Perfecto. La vi. Perfecto. ¿En qué nos quedamos? Ahorita ya. De la libertad. Fuerte y claro. La perfecto. Libertad. Ok. Decíamos que el concepto de la libertad es buscar aquello que nos haga llegar a las metas que nosotros queremos lograr, que nosotros queremos alcanzar, sin presiones, sin que nadie nos obligue a hacer algo diferente a lo que nosotros queremos hacer y queremos alcanzar. Ese fue el concepto que se me quedó grabado y que me ha guiado en la vida para llegar... más allá de lo que yo quería. Está interesante el concepto. Sí es cierto. Sí es cierto. Muy cierto. Y entonces imagínese haber tenido ese concepto de libertad en esos tiempos. ¿Qué trabajo le costó, doctora? Ya bueno, volvió. Me costó así. Mucho trabajo. Oye, aprovechando... ¿Sí? ¿Doctora? Sí, sí, se escucha, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Estoy cambiando de lugar, a ver si por aquí ya se ve, se oye mejor. ¿Ya estamos mejor? No. ¿O seguimos? No, doctora. Sin... Nosotros la esperamos, no se preocupe. ¿No? Qué terrible. Ahí ya. Ups. Ok. Voy a seguir reintentando esto. Sí. Ahí se oye. Oye, en lo que se acomoda la doctora. Voy a cambiar. Rubén. Sí. Hay un comentario de Ernesto. Para ver Solís. Qué está pasando. A ver qué dice el buen Ernesto. Sí, doctora. Mientras, si se puede escuchar los comentarios de la gente. Porque hay muchos comentarios de sus fans. Tiene muchos fans, doctora. Ya vi, ¿eh? No, pero Ernesto, o sea, es odiado en muchas alcaldías. No sé por qué. ¿Ah, sí? ¿Doctora? Bueno, Ernesto dice, la psicología deportiva es un campo donde los deportistas de México no han explorado al máximo. ¿Aquí me escuchan? Sí.
Ya se volvió a ir. Bueno, ahorita que se conecte. Sí. Bueno, eso es lo que comenta Ernesto Solís. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que no se escuchó, mi querida Sol. Que dice, la psicología deportiva es un campo donde los deportistas de México no han explotado al máximo. Totalmente de acuerdo, mi Neto. Saludos, mi Neto. Qué milagro que te conectas. Sí, qué milagro. Es la primera vez que creo que hace un comentario. Sí. Muchos saludos. Y qué mejor que él sepa eso, porque él ve desde los niños, cuando salen a competir, la importancia de, o sea, ya no es ni siquiera llegar a alto rendimiento y toma tu psicólogo, ¿no? Sino desde etapas infantiles, cadetes, juveniles, y entonces él es uno de los que ve toda esta carencia, ¿no? Del psicólogo. Sí, no, hombre, pues es que, como lo comenta, ¿no? Desde el inicio de una carrera deportiva, se tiene que trabajar mucho en el tema de la psicología, así como la fisioterapia, los fisiatras, los quiroprácticos, los podólogos. Muchas veces también, por ejemplo, solamente supimos de un podólogo cuando el chisme con un entrenador ahí que la podóloga y que la acosó y que apenas ahí supimos, ¿no? De que existen los podólogos, pero oye, un podólogo es bien importante, sobre todo para los que traen deportes donde se usan los pies, ¿no? O sea, la caminata, el maratón, el triatlón, el fútbol, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones. Pues un podólogo es, y dices, ¡ay, un podólogo! Pues claro, ¿no? Los pero terapeutas. Mil veces eso, y no sé si esté bien que lo diga, pero mil veces llevar un podólogo que alguien encargado del periódico Mural en unos centroamericanos. Ah, no, sí, no, ya hemos visto 30, van hasta las secretarias guapas ahí a la... O sea, por Dios. De los Juegos Olímpicos, ¿no? Y las ponen con el uniforme de... Unos no tienen uniformes y las secretarias o las amigas están ahí hasta formadas en la delegación de la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántas veces no hemos visto a las amiguitas ahí? Y los pobres atletas luego, luego no tienen para el podólogo, ¿no? ¿Ya me pueden ver? ¡Súper bien! Ahora sí. Oiga, doctora, se cambia de escenografía cada rato, ¿eh? Ahorita está... Recorrí tres pisos. Ya está en la azotea ahí. Llegué a la azotea a ver si me conectaba directo a la antena y no pude. Y miren, ahorita ya se oye súper bien. Excelente. Ahora sí, a ver, ¿qué dijeron los fans? ¿Ya dijeron que qué mal? No, hombre, no, al contrario. Están muy emocionados ahí, ¿verdad, mi querida Sol? Sí, de hecho, le están mandando muchos saludos. Guadalupe Garduño dice, doctora, la amo. Transmite Vaya. Una vibra increíble. Ay, gracias. Mariano Eduardo dice, factores que inciden en que un atleta explote su máximo potencial. Ay, Jorge de León, Jorge, no me has contestado el teléfono. Me dice, hola amiga, solo un saludo muy grande para ti, la gran doctora Nieves y mi gran amigo Rubén Aguirre. Yo creo que nada más está mandando el mensaje para ustedes, porque a mí no me contesta el teléfono. Te ha de pasar lo mismo que a mí, se le va la conexión. Se le va. Fuerte abrazo, Jorge, te quiero mucho. David Michel dice, doctora Nieves Gutiérrez, mil gracias por permitirme vivir tantas experiencias tan padres contigo. Te quiero muchísimo, amiga. Me siento mega orgullosa de ti. Enhorabuena. Qué lindo. Saludos al Taekwondo. Él es de la Institución Nacional de Taekwondo. Un abrazo al Taekwondo. Abrazo. Guadalupe Garduño, un verdadero placer, invitada de lujo. Gracias por compartir sus experiencias. Saludos a los tres. Linda tarde. Gracias. Gracias. David Michel, bueno, también dice, un honor contar con su amistad. Muchas felicidades, doctora. Mi admiración y respeto siempre contigo, mi querida amiga. Ah, gracias. Gracias. Espinosa, un gusto volver a verla, doctora Nieves. Rubén y Sol, gracias por un programa más. Gracias. Anaí Sánchez, saludos, doctora Nieves. Felicidades, Rubén y Sol, gran invitada, claro.
Gracias, qué amables. Mario Eduardo Cedillo, gracias por todas sus aportaciones al deporte nacional. Cuquigón, un saludo hasta Mazatlán. Estuve con ellos en Tlaxcala, ahora andan en Mazatlán. Un saludo, ¿eh? Grandes atletas, grandes taekwondoines, gente de arte marcial muy dedicada. Gracias, al contrario, un saludo y un afectuoso abrazo. Dice Jorge León, claro que no, amiga. Dile a la doctora y a Rubén que soy Jorge León. Sí, pues sí te ubicaron. No, pues Jorge, claro, Jorgito León, ahorita estábamos hablando de tu papá, querido amigo y entrañable, don Jorge León Laurel, que en paz descanse. Yo recuerdo tanto cariño que ustedes siempre me han dado, gracias a mi querido Jorge León y a ustedes, ¿no? A Jorge, tú Jorge y a tu hermano. Conocí a la doctora Nieves ahí en el COI, ahí en el Juan de la Barrera, en la alberca olímpica. Ahí conocí a mi queridísima doctora Nieves y pues, no hombre, pues hablar de taekwondo. Cuando me invitaron al Mundial, a Puebla, mis amigos, mi querido Jorge León, un gran tipo, un gran personaje, entrañable amigo, cómo me dolió su partida, pero también aquí lo llevo en el corazón. Y también a ti, mi querido Jorge León, a ver luego qué armamos. Y tú vas a seguir también esa brega, ¿no? De taekwondo, y pues hay que seguirle, claro. Y hay que echarle todas las ganas para que el legado de don Jorge León, del máster Jorge León Laurel, siga. Y qué gusto leerte, mi querido George. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Me das unas cervecitas, ¿eh? Acuérdate. Ay, a mí también. Oye, saludos. Pues que no se enoje, porque no se enoje, porque ya ves que de sol es celosona, ¿eh? Yo soy súper celosa, sí, envidiosa. Saludos, saludos a Jorge León Jr. y sí, alberca olímpica, nos conocimos también en la alberca, en un homenaje a Joaquín Capilla, ¿verdad? Mi gran amigo. Ándele, doctora, sí, no, pero usted trae una mente privilegiada, ¿eh? Ahí nos conocimos. ¿Saben qué, mis queridos amigos? Soy una persona muy afortunada, muy bendecida. Aquellos medallistas olímpicos, el primer medallista olímpico, Paquito Cabañas, y mi gran amigo Joaquín Capilla, y todos los demás medallistas, grandes amigos. Veníamos aquí a casa, a su casa, veníamos a festejar los cumpleaños, no faltaba el pastel y el chocolate y el cafecito y una charla así como la de ahorita, sabrosa, rica, ¿verdad? De esas anécdotas de qué pasó aquí, qué pasó allá y en Alemania y en no sé dónde, bueno, algo hermoso. ¡Wow! No, sí. Esas cosas son los verdaderos privilegios de la vida, el honor de conocer a tanta gente tan valiosa. Yo creo que lo vemos Sol y yo, siempre lo disfrutamos, porque siempre le digo, oye, de invitado viene tal, y ¡ay! Nos emociona, o me dice, ¡ay! Nos emocionamos, porque esos son los grandes tesoros de la vida y de la humanidad. No es el oro, no es las propiedades, es conocer a gente tan valiosa, que ha tenido un legado tan bonito, tan padre, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, yo creo que tantos recuerdos, de que se te ha de enchinar la piel a cada momento, mi querida doctora, ¿no? Cuéntanos, ya que estamos hablando del tema, cuéntanos, sí. Joaquín Capilla, que fuiste amigo personal de Joaquín Capilla, tienes mil anécdotas con él, cuéntanos un poco, ¿cómo conociste a ese gran campeón, a esa gran persona? Yo ya lo llegué a conocer ya muy, muy, cuando se inauguró y se hizo la remodelación del Joaquín Capilla de ahí, de la Benito Juárez. Sí. Ahorita el alcalde de Santiago Taboada lo está dejando otra vez bonito, le están metiendo lana, afortunadamente. Y yo lo conocí ahí, ya grande el señor, pero con una luz, con una buena vibra del señor, que híjole, qué bárbaro. Pero cuéntanos tú que tú lo viviste, tú lo sentiste, tú lo palpaste, lo viste, ahora sí que estuviste en las buenas y en las malas con nuestro querido campeón. Cuéntanos, mi querida doctora. Bueno, yo conozco primero a Joaquín por las pláticas con mi padre. Mi padre era salvavidas. Para esto, entre paréntesis, les digo que mi padre
perdió su pierna derecha cuando tenía 7 años. Y aún así dijo, a mí una amputación no me amputa la inteligencia. Solo se va una pierna, pero la inteligencia se queda. Y entonces me platicaba por qué le gustaba tanto la natación, le gustaban los clavados, y un famosísimo Joaquín Capilla, que había ganado medalla olímpica, y otra medalla, y otra medalla. Y yo decía, qué hermoso ha de ser ganar tantas medallas, ¿no? Porque a mí se me hacían y se me siguen haciendo muchas medallas olímpicas. Y centroamericanas y bueno, nacionales, internacionales, bla, bla, bla. Pero cuando yo llego a ser titular del área de psicología del deporte en lo que fue el Instituto Nacional del Deporte, ahí me integran a todo el grupo de entrenadores y entre ellos, oh sorpresa, Joaquín Capilla. Hicimos muy buen clic y de ahí nació una amistad muy hermosa porque su esposa, Carmelita Capilla, también era psicóloga. Y entonces, bueno, fue un trabajo maravilloso el que pudimos lograr y así tener, bueno, grandes, grandes momentos. Joaquín Capilla se vuelve mi gran amigo, vivimos muchos momentos, muchos años juntos y muchas anécdotas y demás. Lo curioso fue que se habló de la muerte, hablábamos en cuanto a mucha filosofía de la vida y filosofía del deporte, y me decía, seguramente yo me voy a ir antes, o nosotros, Carmelita y yo nos vamos antes, pero si yo me voy, te encargo a mi Carmelita. Y curiosamente, cuando él fallece, yo no sabía que él estaba falleciendo, sino me llega así el Joaquín, y le marco, y me contesta Carmelita, y me dice, ¿cómo quieres que te pase a Joaquín si está muerto? Le dije, oye, no bromees con eso. Hace unos días hablamos, Carmelita, no me digas eso. Y me dice, Joaquín está muerto. En ese momento tomó el teléfono alguien que estaba por ahí y me dijo, efectivamente, doctora, su amigo, el gran campeón, acaba de fallecer. Acaba, es que había fallecido en las escaleras, lo subieron al departamento y ahí fue donde entró mi llamada. Entonces, un impacto tremendo, 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 pero bendiciones nos llegaron porque Carmelita, que había quedado viuda, sola porque no tuvieron hijos, me hice cargo de ella. Y murió en mis brazos, Carmelita Capilla. Entonces fue así el amigo, misión cumplida, ¿verdad? Carmelita no se quedó sola nunca, estuve con ella todo el tiempo, platicando de Joaquín, teniendo muchos recuerdos de Joaquín, algo muy hermoso. Y todo esto es, pues también gracias a mi papá, ¿verdad? Que me habló mucho de Joaquín Capilla, yo lo conocía por lo que me decía. ¿No? Y fue una emoción cuando fuimos al Plan Sexenal a inaugurar su estatua. Su estatua, sí. Amigo. Y su estatua que está de manos, parándose de manos. Así para, es. Pues era su clavado estrella, ¿no? Así que en es. Esos tiempos era de los más difíciles. Ahorita ya evolucionó mucho, ha evolucionado muchísimo el tema de las dificultades de los clavados, pero Joaquín Capilla era muy arriesgado en sus las dificultades de sus clavados, por eso lograba lo que lograba, ¿no? Así es. Yo creo que la vida y el creador nos van poniendo en el camino a los que tenemos que encontrarnos, ¿verdad? Porque, bueno, yo encontré grandes personalidades, he encontrado grandes personalidades en mi vida, así como ustedes, gente muy linda, triunfadora, exitosa y de gran corazón. Y pues desde que inicié mi carrera profesional como psicóloga del deporte, que no existía, me he sentido afortunada porque me han apoyado esas personalidades que me han hecho ser lo que soy. No soy mucho, pero lo que soy
se los agradezco a ellos con el apoyo y a todos los pequeñitos, los padres de familia, los entrenadores, los directivos, toda la gente que cree en que la mente domina la materia, en que mente sano, sana en cuerpo sano. Como decían así los romanos, mens sana, in corpore sano, ¿no? Así es. Esto está súper bien y, no, hombre, pues imagínese, doctora, qué bonita anécdota de nuestro campeón Joaquín Capilla y sobre todo que cómo le llegó la vibra, ¿no? Cómo se llegó a despedir de usted en la mente, no sé, de esas cosas que uno no se explica, ¿no? Así es, yo no me lo explicaba, dije, ¿por qué estoy pensando ahorita en Joaquín Capilla? Y en ese momento... Creo yo que su idea fue, Marta, te encargo a Carmelita, ¿no? Yo creo que eso fue mi Carmelita, porque ha de haber sentido el aviso, ¿verdad? De que, ahí te voy, ya me voy a parar, te habla tu corazón, creo yo. Es algo indescriptible, ¿no? Indescriptible, como con don José Suleimán, también, bueno, algo que don José, y ya estaba enfermo, y de repente don José, y fallece. Otro gran tipazo, otro gran personaje, muy querido. Yo muchas veces, ¿no? Cuando está fuera uno del deporte, pues tienes un concepto, ¿no? De ciertas cosas, pero ya cuando entras al deporte y ves cómo quieren a los personajes, dices, wow, ¿no? Y don José Suleimán era tan querido, igual que el entrenador, ahí se me fue su nombre, todavía vive. El entrenador de las glorias más grandes del box, de Nachito. Nachito, ayer fue su cumpleaños, por favor. Ah, miren, la vibra nos llama, vamos a entrevistar a don Nacho Beristain, lo vamos a buscar, porque es otro personaje que es un gigante en el box. A lo mejor muchos no lo conocen, los que estamos fuera del box, pero Nacho Beristain es el gigante, el gran formador de los colosos del box, ¿no? Todos. Sí, pues, imagina, a ver, cuéntenos, doctora, y ahí, ¿qué con el José Suleimán? ¿Cómo estuvo la onda? Ay, la onda estuvo en que, bueno, cuando yo tomo el área de psicología del deporte en el INDE, entre las gentes que llegan, me llega para preparación, para estudio, alguien que iba a pelear por el campeonato mundial, el famosísimo Rafa Bazuca Limón. El Bazuca Limón. No, hombre, no. Bazuca Limón. Y entonces me encargo yo de su preparación y él es quien me lleva con la Coneja López, en paz descanse, otro gran entrenador, muy apapachador. Yo fui muy apapachada por él, con el Macetón Cabrera, el Sal Sánchez, bueno. Para mí el boxeo también venía ya como consecuencia. Mi padre todos los sábados veía el box. Y entonces medio me gustó el box, pero ya cuando los conocí y entro a la psicología del deporte, me apasionó. Y fui la psicóloga de cabecera, así salían los periódicos, ¿verdad? Es el colmo. Bazuca Limón tiene psicóloga de cabecera. Y yo fascinada, y después no mucho, porque por ahí me buscaron para decirme, haga algo para que pierda el bazooka, ¿no? Y me saltó ese concepto de libertad, por amor de Dios, y yo vengo a que ganen, a eso llegué, a que ganen. Y le dije al bazooka, pues te vas solo porque yo no me voy a arriesgar a que me ganen en otras circunstancias, ¿verdad? No, vas bien preparado y vas a ganar. Y ganamos, porque así me dice, sigue diciendo que ganamos. Hasta la fecha, somos grandes amigos y nos conocimos en 1978. Esto es historia. Esto es historia. 1978, oficialmente se abre el área de psicología del deporte que no existía, porque no existía. Yo daba algunas pláticas de psicología del deporte antes, pero como estudiante. Pero oficialmente se abre la oficina y de ahí nadie iba a representar al país si no pasaban por la preparación y el entrenamiento mental, Solecito. ¿Qué le parece?
Súper interesante todo lo que nos está comentando, o sea, de verdad sí es historia, y yo estoy haciendo mis anotes, o sea, mis apuntes, mis apuntes de por si me preguntan en el examen. Ya sabe qué contestar. No, pero eso, o sea, yo no me imaginaba que realmente hubiera un departamento de, pero yo quiero preguntarle algo porque... Y no quiero que esta pregunta se escuche como muy, muy a favor de, o sea, de feminista. No, yo no apoyo a las feministas, disculpen por eso, ¿no? Pero es que me imagino en esos tiempos, usted como mujer, en un mundo de deporte, en un mundo de gobierno de puro hombre, en un mundo muy, 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 muy machista, si todavía lo somos ahora en ese tiempo, ¿cómo fue que usted... le permiten entrar, o sea, y ser esa psicóloga del deporte siendo mujer? Todavía me pregunto cómo fue, y lo único que me viene a la mente es que encontré en el camino caballeros, educación, inteligencia, conceptos claros de equidad de género, de igualdad, y de dar oportunidades. A mí la oportunidad me la dio el señor presidente de la República, ¿eh? Nadie más. Hasta la fecha se lo agradezco. Sí. Ahí nomás. ¿Qué presidente? Sí. José López Portillo. El Jolopo, no, hombre. Yo a don José López Portillo lo admiraba mucho. Se me hacía, bueno, de chiquito, ya de grande ya no tanto, pero de chiquito. Impacta la imagen pública del Jolopo de José López Portillo, siempre fue muy fuerte. Y aparte, pues era un gran deportista, ¿no? Era esgrimista, era un gran deportista, un gran amante de los caballos y de las películas de... Ay, no, eso no. De las películas de deporte. De las películas. Nada más hablemos de deporte, pero pues sí, uno de los grandes promotores del deporte, ¿no? Muchos, igual que también, pues, aunque no lo crean, don Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Quien fue quien fundó la CONADE. La CONADE. ¿No? Con Raúl González, que también una gloria nacional, que también hizo buenas cosas, a mí se me parecieron, claro, excelentes. Y pues imagínense, en 78 se funda, se crea el departamento del área, que ahorita creo que ni hay. Ni hay. No hay, es que no hay. No hay, y eso es, no puede ser, ¿no? O sea, creo que la otra vez también platicando con gente de la natación, dicen, es que estamos nosotros 40, 50 años retrasados en tiempos, en preparación, en todo, y no hay psicología deportiva, que aparte, pues es un nicho ahorita de oportunidad, porque la psicología deportiva se debe de adoptar, se debe de aplicar desde muy temprana edad del atleta, ¿no? La formación del atleta es 3, 6, 9 años, 12 años y apenas empiezan a ver los frutos. Y pues desde los inicios se debe de meter la psicología deportiva, y más cuando son trabajos en conjunto, porque al mexicano siempre nos ha costado mucho trabajar en equipo, y creo que un buen psicólogo deportivo, que ahorita nos vas a contar, mi querida doctora, no, es que tantas cosas que tengo que preguntarte, tantos chismes que quiero saber de esas épocas. Yo les Por quiero ejemplo, decir un chisme. Yo les quiero decir un chisme antes de que te olvide. A ver. En esa época se hizo la escuela de deporte para todos. Esto es, tú eres atleta y el maestro de la escuela te dice que estás reprobado porque me fuiste a competir a no sé dónde. No hay problema. Aquí tienes maestro. Ahí teníamos a la escuela, academias teníamos para los grandes deportistas que lograron muchas cosas. Ya, el chisme ahora sí. No, pero es que está bueno eso. Está bueno, Solecito. ¿No, Sol? Me encanta porque sí es de las nuestras, o de los nuestros, mejor dicho, que le encanta el chisme. El chisme, sí. Que no me vaya yo de esta vida sin dejar los chismes. Sí, no, pues ¿para qué se los lleva? Ojalá y fueran los chismes así. Oye, se nos están acumulando los saludos. Ya dijo esta Sol unos. Te voy a mencionar otros, mi querida doctora. Mario F. Long. Te manda muchísimos saludos. Nuestro querido amigo de la revista Sendero de Artes Marciales, Roberto. Roberto, muchos gustos. Siempre apoya por todos lados.
Yo de veras, hay que traerlo, vamos a entrevistar a Roberto porque tenemos que entrevistarlo. Tiene, sí, tiene muy buenas historias y aparte, de veras, yo donde sea me lo topo, sí, me lo encuentro y trabajando en pro de las artes marciales, de veras, un tipazo, mi querido Roberto, un tipazo, Roberto Argendariz. Norita Blázquez, Caro Andrómeda, Pame Padilla, Citlali Opart, Mario Eduardo Cedillo Garduño, muchos saludos. Bueno, Anaí Sánchez Bertelli también, que es de las fans de aquí del programa. Ivette Mar, Adriana Espinosa de los Monteros, David, tiene apellido de telenovela, ¿no? Adriana Espinosa de los Monteros. De los Monteros. Que muchos saludos. David Michel Atilano, Fernando Bejarano Zamora. ¡Wow! David, un gran atleta. David, mira. Saludos, Oz Nieves, un abrazo. Muchos abrazos aquí de Fernando Bejarano Zamora. Va a ser un campeón, ¿eh? Es un campeón, pero va a llegar muy alto. Hay que darle seguimiento aquí a Fernando. Un saludo, Fernando, y estamos aquí para apoyarle también. Y lo entrevistamos también. Aquí le damos. Ernesto Solís, que también es un gran metodólogo del deporte y buen amigo de ahí de la Benito Juárez. Y ha estado. Te digo que odiado por muchas alcaldías. Sí, aquí al buen Ernesto me lo brillan mucho, pero es un gran metodólogo, es un gran amigo. Bueno, yo qué puedo decir, es un amigo mío personal y también es un gran deportista. Y ahí te voy a echar una llamada a mi neto para platicar ahí varias cosas. Lupita Garduño, Fernando Aizagua, Mario Eduardo Cedillo, Norberto Blas, mira, un saludo a don Juan, Jorge León, bueno, ya hablamos mucho de Jorge León, de Jorgito, sí. Anabel Mora, que es de gimnasia, Sergio Nieves. ¡Ah, mi hermano! Otro chisme, Sergio Nieves, cuando a mí me contratan en el INDE y me dicen no hay apoyo, no hay dinero, mi hermano fue uno de los psicólogos que empezó a trabajar conmigo la psicología del deporte, ¿eh? De una vez también se los digo. Es un gran coach de fútbol americano. Bueno, pues somos todos. Sí, él es un gran coach de fútbol americano, fundador de los Osos, de los Monjes, y acaba de ser premiado por la Hermandad Puma, que no es fácil. Sí. Gran cargo de él. Sí. También dice Jorge Nieves Gutiérrez, saludos, tía. ¿Qué pasas a dejar? ¿Qué pasas a dejar la tanda? No, es cierto. Hansel Tepal. ¿Quién más? Hansel Tepal, él es presidente de la Asociación de Karate de la Ciudad de México. Cierto, sí. Muy querido amigo también. Ya te dije, doctora, que te vamos a llevar ahí con los karatecas para que me los pongas al tiro. Porque hay varios que ahí necesitan una ajustada de tuercas. Vamos. Y qué más que nos apoyes ahí en karate. Sí, les voy a decir por qué, otro chisme. A ver, tú cuéntanos. Ahí les va el chisme. ¿Por qué me preocupa mucho la capacitación de los entrenadores? Porque cuando yo inicio en el arte marcial, elijo karate. No voy a decir el nombre del entrenador, pero me dijo que yo no tenía que hacer nada en el karate. Nada ahí y me golpeaban. Ese es chisme, porque por eso se van muchos atletas y no siguen las carreras, ¿verdad? Y ese es un chisme de peso, ¿eh? Ya, síguele. Sí, ya me imagino quién ha de haber sido. ¿Quién? Yo no sé. Hay dos, tres que me caen mal, pero bueno, por ahí andan. Mario Eduardo Cedillo, saludos de parte de la comunidad Q-Kick-Won. Q-Kick-Won. Saludos a toda la comunidad Q-Kick-Won. Muchísimos comentarios. ¡Ay, hombre! Qué lindos. Muchos besos, muchos abrazos, mucha buena vibra, buena energía para que estos tiempos difíciles sean de optimismo y de fuerza, de energía vital. ¿Qué es eso? A ver, ahorita que nos dice, ¿qué es energía vital, maestra? Doctora. Bueno, doctora, maestra, su majestad, usted. Yo voy a seguir anotando. No me pongan alfombra roja porque me van a hacer enojar.
No, mucho gusto, amigos. ¿Qué es la energía vital? Es aquello que traemos dentro, aquello que llamamos espíritu guerrero, espíritu de combate. Es aquello que cuando el cuerpo dice, ay, ya me siento mal, estoy agobiado, estoy enojado, estoy triste, estoy fuera del equilibrio, salta y dice, hey, aquí estoy, soy tu esencia, soy tu espíritu, soy aquello que te hace fuerte cuando crees que ya no puedes. Eso es la energía vital. ¡Wow! Está súper bien. Muy bonito concepto. Gracias, mi amigo. Gracias. Y bueno, sigamos ahí con la trayectoria de nuestra querida. Apenas vamos empezando, doctora, con todo lo que usted ha hecho. ¿Vea, mi sol? Bueno, pues, es que tengo juventud acumulada. No, hombre, tesoros acumulados. Esos son los verdaderos tesoros que hay que aprovechar. Ay, sí. Porque, ¿en qué deportes no ha estado? O sea, ha tenido, obviamente, artes marciales es su especialidad, pero también, no sé si, bueno, ahorita, no sé, ¿tienes las fotos, Sol, o te las mando ahorita? ¿Sí tienes fotos de la doctora Nieves? Ahorita hago magia. Nah, así me las paso. Ah, sí, para que nos vaya diciendo, ahí nos vaya contando. Mientras porque... te respondo, he estado en todos los deportes, porque estuve en la dirección de alto rendimiento con el profesor Edmundo Pochovsky, igual en psicología del deporte, y tuve que atender a todos los deportes. Así que, a lo mejor poquito, pero conozco de todos. Sí, pero también, pero ya especializado, pues, por ejemplo, nuestras primeras entrevistas con Gerardo Padilla, ¿no? Has hecho yudokas. El yudo. Luego te identifico. Mi doctora, es mi psicóloga. Sí. Doctora Nieves, ¿no? O sea, luego, así, ¿no? Sí, pues, has hecho futbolistas, sí. Judocas, karatecas, taekwondoines, sí. Kung Fu también, tai chi, sí. Sí. Obviamente clavados, natación, sí. No, hombre, yo creo que el factor, tú que has estado con tanto deportista, con tanto atleta, tú como psicóloga deportiva, ¿cuál es? ¿Hay un factor esencial que sea nuestro talón de Aquiles como mexicanos? Sí. Que tengamos ahí un... ¿Qué es, mi querida doctora? Cuéntanos, ¿qué es lo que más has encontrado, que has descubierto que el mexicano tiene? Bueno, aparte, no me gusta... cangrejerismo. No me gusta decirlo, pero bueno, creo que lo que más nos falta es autoconfianza y autoseguridad. Creo que es lo que más he encontrado, el momento de la duda. Por ejemplo, mira, esa foto es de Correcaminos, cuando el ascenso fue el partido al ascenso a primera división. El otro equipo traía un buen equipo de 5 psicólogos y el Correcaminos me traía a mí. Qué increíble, ¿verdad? Pero fíjese. Uno contra 5, ¿ya vio? ¿Y qué tal? Subimos a primera división. ¿Eh? ¿Y eso, ahí quiénes son los de las fotos? Porque no los ubico. Yo de fútbol casi no sé nada. Yo no me acuerdo muy bien de sus nombres, ¿eh? Pero el de la izquierda es el portero, el de en medio es un goleador, y el que está platicando conmigo me está diciendo, ay, doctora, ¿ganaremos? Y yo le dije, ¿lo dudas? Y dice, no sé, ¿lo cree? Y le dije, no, no lo creo. Ah, ya ve. Dije, no, no lo creo, lo aseguro. Ándele, ándele. Así. Así es. ¿Qué más ha encontrado en el...? Aquí, por ejemplo, esto es un ingreso al Salón de la Fama de fútbol americano. Ok. Y yo siendo mujer, gracias al doctor Jacinto Licea Mendoza, que es quien trae también el pandero de la medicina del deporte, ingreso a tu equipo con Águilas Blancas, y bueno, ahí que encontré que esa falta de seguridad y autoconfianza pues se contagia, y lo que uno siente el otro y el otro y el otro, y entonces todos andamos igual, ¿verdad? Pero trabajando en equipo, que es lo que a veces nos falta, ese trabajo en equipo, logramos la meta, porque todos queremos lo mismo. Y esto fue algo muy hermoso. He trabajado con muchos equipos de fútbol americano. En mis inicios trabajé
con algunos chiquitos que conocí de 8 o 9 años y que ahora ya son abogados, médicos, arquitectos, etcétera, etcétera. Y que por ahí alguien de no sé si de la Diputación o del Senado, que dijo que debería estar prohibido el fútbol americano en niños, le dije, el día que guste, nos sentamos a platicar, ¿verdad? Porque yo tengo datos vivientes, ¿verdad? Mis niños que conocí de 8 o 9 años, ahora son gente exitosa, triunfadora en la vida y no están enfermos ni están dañados, al contrario. Ese es otro factor, mi querido amigo. Ok. Bueno, este es otro ambiente, este es el ambiente de los ninjas, del ninjito. Sí. Fran Dux, en aquella película que seguramente ustedes, queridos amigos, vieron, Contacto Sangriento. ¿La vieron? ¿Dónde sí, cómo no. Bueno, pues esa película trata de la vida real de Fran Dux, que es también un amigo personal muy querido, y que bueno, me hizo el favor de permitirme la invitación y dar cursos con él, muchos cursos, y este último hicimos, no sé, me otorgó este reconocimiento de alfombra roja, ¿verdad? Fellowships, Fran Dux. Y entonces soy de los afortunados que llegaron con los grandes, que yo creo que es inmerecido este reconocimiento, porque también se lo dieron al doctor Manuel Mondragón y Cal, que merece todo mi respeto, todo mi agradecimiento, el padre de la introducción, ¿verdad? De taekwondo, de karate. Karate, exactamente. Le dieron también la nominación al doctor Jacinto Licea, ¿verdad? Y al maestro Alonso. Y bueno, este es el reconocimiento. Muy bello. Wow. Bueno, aquí ven figuras conocidas, ¿verdad? Del lado derecho está Mario Velarde, que alguna vez fue titular en el cuadro, famoso cuadro del Tri. Jugador, ¿verdad? Y entrenador nacional y entrenador de los gloriosos Pumas de la universidad, como no, Mario Velarde. Exactamente. Por ahí está Francisco González Gatica, un grande también del fútbol, que fue director del Centro de Capacitación. También tuve de él un gran apoyo. Tenemos allá a la izquierda, el primero es Edmundo Pochoboski, también lo ubicas bien, ¿no? Lo ubicas bien. Sí, claro, claro. También preparador físico de la selección. Y el teniente coronel Mario Rubio, famoso del arbitraje. ¿Verdad? No, ahí cómo estamos. No, don Mario Rubio, sí. Sí, ahí estamos terminando ya todo un curso donde concluimos con un congreso en el Mundial del 86, que nos llevamos también el reconocimiento de todos porque fuimos los mejores expositores y entre todos, la única mujer, una mexicana. Eso, Marta, la doctora Marta Nieves, ándele. Qué fortuna, ¿verdad, amigos? ¡Ay, qué bonitos sí! Chismes. ¡Qué bonitos chismes, Solecito! Me encanta, doctora, me encanta, porque sí es muy importante el resaltar eso, ¿no? Entre todos ellos, la única mujer era yo. ¡Hay que presumirlo! Hay que presumirlo, Solecito, porque yo creo que las oportunidades se aprovechan. Y sí. Yo así soy. Cuando me dan una oportunidad, levanto la manita y digo, sí, yo. ¿Verdad? Claro, igual. Pienso que es mejor equivocarme a nunca intentarlo. Eso es lo que pienso. Es correcto, es correcto. Gracias, mi amigo, hasta. Me identifico con usted como no tiene idea, doctora. Qué linda, Solecita. Yo también me identifico. Bueno, este es un reconocimiento del Senado de la República, ¿verdad? Y de algunas universidades. Creo que eran como 140, algo así, donde otorgan el premio al deporte, a la cultura y al honor. Palabra mágica, honor. ¿Honor? Si yo no defiendo mi honor y no tengo honor y no soy honorable, entonces, ¿qué hago? Eso me pregunto yo. ¿Ser uno más? Así es, y no me gusta. No me gusta. A mí tampoco. Ese es el chisme. Ser del montón nunca me ha sido como que agradable. No, no está padre, no.
¿verdad? Por eso me rodeo de atletas, porque sé que no les gusta. Ay, miren, Franz Beckenbauer, aquel idolazo alemán, ¿verdad? No, hombre, sí. Sí, ya habíamos dado el curso ahí también. No, que precisamente, sí. Doctora, en el 86 Alemania amó a México muchísimo, ¿no? Hubo una relación muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy, muy de armonía, muy de sinergia. Se identificaron mucho precisamente con esa energía vital, con ese ánimo, con esa motivación de logro, con nuestra cultura de estos ancestros que bueno, eran brillantes, fueron brillantes en muchas cosas, ¿no? Altísimo. Fue algo hermosísimo. Venía Jens Marowski, me acuerdo, al frente de la FIFA, y fue un ser divino con nosotros, ¿eh? Divino. Tienes razón, mi amigo. Alemania nos apoyó y nos aplaudió. Y además nos dio el reconocimiento, que por ahí sí, se me perdió, ¿verdad? Nunca supe dónde quedó, pero nos reconocieron. Sí. Sí, no, hombre. Fue un mundial hermoso, ¿no? El del 86. Ay, sí, maravilloso. Hermosísimo. Y ahí Franz Beckenbauer viene al tote, ¿no? El alemanzote. Y había más al tote, ¿no? Sí, muy grandote. Esta es una foto muy bonita donde damos el apoyo a los niños de karate, precisamente. Y por ahí, con una gorra en su cabeza. Ahí anda, doctor. Mondragón. Exactamente. Sí, amante del karate. Tiene un alto grado en karate, otro en taekwondo. Es amante de las artes marciales y del deporte. Y yo he tenido un apoyo tremendo con él, ¿eh? Tremendo. Cuando yo quise renunciar porque se acababa el INDE, el doctor me dijo, ¿a dónde vas? Te quedas a seguir trabajando por el deporte. Pues sí, uno de los personajes más queridos dentro de las artes marciales, muy querido el doctor Mondragón, y pues obviamente pues fue quien sentó la primera piedra de aquella Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, que ahí estaba incluida el taekwondo. Ya después el taekwondo se creó la Federación Mexicana de Taekwondo, pero pues el gran pionero que institucionalizó las artes marciales en México fue nuestro querido doctor Mondragón y Kalb, ¿no? Un gran personaje, una gran persona, y sobre por todo eso, que supo aprovechar el momento político, ¿no? Fue un karateca político. Siempre lo comento, ¿no? Y qué bueno, porque sentó las bases institucionales de lo que ahora es la Federación Mexicana de Karate, la de Taekwondo y muchas más, porque siempre ha apoyado el doctor Mondragón. Dio mucho apoyo al deporte y a las artes marciales. Y en el pasado enero 25 le hicimos un homenaje al que desgraciadamente no pudo asistir por cuestiones de salud, pero ya se le hizo un reconocimiento de parte de niños, padres de familia, maestros, etcétera, porque hay que hacerlo, ¿verdad? Honor a quien honor merece. A quien honor merece. Sí, exactamente. Yo la última vez que lo vi fue en octubre del año pasado, donde se hicieron los 60 años del karate en México. El karate, sí. A través de la Asociación de México-Japón, que está ahí en Las Águilas. Se hizo un evento hermosísimo y ahí estuvo el doctor Mondragón. Sí, un gran personaje, sí. Qué padre. Qué bonitas fotos, ¿eh, doctora? Pues mira, este es de una de nuestras generaciones de grandes ídolos, porque había jugadores y exjugadores de primera división, segunda división, y por ahí tenemos a grandes luminarias, pero mira qué hermoso, ¿verdad? Por ahí andaba, bueno, muchos, ¿para qué nombro uno si había muchos? De aquí nació un gran equipo de estrellas, ¿verdad? Que fue algo muy bonito el trabajo en equipo para hacer su fiesta de graduación. Me los hice regresar a los años mozos. ¿Te acuerdas cuando teníamos que colaborar para irnos a graduar? así fue, Solecito. Hicimos nuestro equipo de estrellas y recorrimos varias... Es la Federación Mexicana, ¿verdad? De fútbol. Así es, el centro de capacitación de la Federación, sí. Ahí por el Azteca. Yo nada más la veo ahí muy guapa usted, de chalequito negro con camisa azul. Y para variar, la única mujer. Y la única.
Y a los demás, la neta, no conozco. Díganos ahí por ahí quién anda, porque... Pues si no, anda, andan los hermanos Manso, anda por ahí Estupiñán, anda Pareja López, anda Delgado, andan varios andan por ahí. No, pues sí, se ha de estar puro famoso del fútbol. Sí, el Ratón Ayala, varios. Muy buena foto. Obviamente en fútbol también le va a los Pumas, ¿verdad, doctora? Pues le voy a los Pumas, pero luego al equipo donde me llaman, a ese le voy. Ah, bueno, claro. Ya también, ese, pues, ahora sí que por trabajo, sí, claro. ¿No? También. Sí. Esta es una foto que a mí me gusta porque estoy con mis maestros. Todos fueron mis maestros. El de la derecha, Jacinto Licea, el doctor especialista en medicina del deporte, muy brillante. Edmundo Pochoboski. Después, cerca de mí está el doctor Julián McGregor y Sánchez Navarro, gran psiquiatra, amante del deporte, y que cuando yo era joven estudiante me dijo, ¿está usted loca si quiere hacer psicología del deporte? Pero acuérdese que los locos suelen triunfar de repente, ¿verdad? Entonces la voy a apoyar. Me apoyó. Después tenemos a otro psiquiatra, el doctor Ruiz Tabiel. Él fue jugador de fútbol soccer, gran psiquiatra, gran maestro mío, y todavía el año pasado lo invité a dar una cátedra, ¿verdad? Porque me decía, ay, ojalá la llegue yo a ver triunfar. Y esta vez fuimos acreedores a ese trofeo que tenemos en la mano, que le llamaron el Pavo Real de Oro. Este pavo real me explicaron que nos lo daban porque normalmente el pavo real se maneja con un perfil así de su colita muy encogidita, ¿verdad? Parece cualquier avecita que anda por ahí, pero cuando se pone orgulloso y grandioso, extiende esa cola tan hermosa, llena de colores. Me encantó eso, ¿eh? Me encantó eso, esa foto. Y por ahí andan muchos atrás de nosotros que ya no les tomaron la foto, pero bueno, esta es nuestra foto, amigos. Ese fue otro chisme. ¡Wow! Solecito, puro chisme aquí. A mí no, me encanta. Hombre, Dios, el chisme está bueno, doctora, está bueno el chisme. Está bueno el chisme. Doctora, ¿y si era de oro? ¿Si era qué? No. ¿De oro? No, de oro era un dije que nos dieron, pequeñito. Ese sí era de oro. Pero este no, obviamente no era de oro. Era... Oiga, hablando de oro, doctora, ¿usted llegó a ver las medallas de Joaquín Capilla? Así es, las llegué a verlas. ¿Y si eran de oro? ¿En ese entonces sí las daban de oro? No, tampoco. ¿No? Es una como aleación, ¿verdad? Pero no es exactamente de oro. Que yo haya visto, o a lo mejor, confieso mi ignorancia, no supe valorar, ¿verdad? Porque las tenía Joaquín en una cajita hermosa, ¿verdad? Una cajita que decía 1952. ¡Caray! ¿No? Una cajita ya muy viejita y mira, esta es mi medalla. Y luego sacó otra cajita y ¡ay, Joaquín, ya las estás rompiendo! Pues sí, de tanto que se abren y se cierran, ¿verdad? Pero hermosos recuerdos, hermosas vivencias. Doctora, yo tengo una pregunta. Hablando de Joaquín, y que comenta que no tuvo hijos, que usted era muy amiga de él y de su esposa, ¿qué pasó con esas medallas? Bueno, lo que pasa es que él tuvo matrimonio anterior y tuvo dos hijas, y las hijas se quedaron con todo. Entonces, sí, por ahí debe de andar todo eso. O sea, sí quedaron en buenas manos. Claro que sí, supongo que sí, ¿verdad? Quiero suponer. Bueno, dice así la doctora. Bueno, ya ni modo. Quiero suponer, ¿verdad? No andamos en más decisiones. Aquí otro chisme. Las saladitas, ¿dónde están? Las saladitas. Oiga, dígame. Se acumulan saludos. Escalante, Eli, Anabel Mora, otra vez Lourdes Aguirre. Lourdes Aguirre llora, ríe, comenta. Creo que es la que más disfruta. Oye, y si no tiene nuestro emblema de cliente distinguido. ¿Cómo se llama? Fan destacado. Hay que ponerle su diamantito. Sí.
hay que darse. Caro Andrómeda, otra vez Fernando Bejarano, Lourdes Aguirre, Gils Rodríguez, yo creo, Ana Chimal, Caro Andrómeda, Sergio Nieves dice abajo, saludos tía, soy Ofelia. Ah, la hija de Sergio Nieves, muchos saludos a mi sobrina, que quiere ser psicóloga del deporte, vamos a apoyar. Pues ya la sucesión, ¿verdad? Ahí, para que siga ahí todo el legado. Y le vamos Nieves. Le vamos a dejar la biblioteca. Todo. Es un parototote. Y luego también nuestro querido amigo Pedro Zarco. ¿Sí te acuerdas de Pedro, mi querida Sol? Sí. ¿Del diplomado? Ajá, Pedro, el del diplomado, exactamente. Saludos, Pedro. Teresa Rosas, mi querida Sol, te manda saludos a ti, Pedro. ¿Qué tal, mi querido Pedrito? Pues hay que, creo que fueron al estadio una vez, ¿no? Una vez me los encontré a ustedes así, andaban en la fiesta, tú, esta becerra. Eran como 5 o 6, andaban ahí en las luchas libres, no se hagan. No era yo, no me acuerdo, no era yo. Ivette Mar hace una pregunta muy interesante de las que estábamos haciendo. Ajá. Y Betmar pregunta, doctora, una pregunta, en su amplia experiencia en muchos deportes, ¿hay otras variables psicológicas que vea que se comparten entre todos, además de las que menciona de autoconfianza y seguridad? Mil gracias. Saludos, Ivette. Bueno, sí, hay variables como el estrés y la presión que se ejercen de fuera y de dentro. Dentro es lo que yo pienso. Pienso que tengo un gran compromiso, que me da pendiente el poder resolverlo o no. Y por fuera está mi entrenador, al que no debo fallarle, a mis padres y a todo el equipo que me ha estado apoyando. Y entonces esto trae una sensación estresante muy fuerte. Y a veces, pues sí, hay que mencionarlo, inconsciente o conscientemente viene un miedo, ¿verdad? Que muchas veces no es miedo, es nada más lo que llamamos en psicología el síndrome preagonístico, ¿verdad? Es aquello que yo siento cuando viene algo de reto, de desafío, que tengo que enfrentar y dar todo, porque así dicen ellos, ¿verdad? Voy con todo. Cuando yo los preparo, les digo, yo te ayudo a no ir con todo. Y aquí sí no les voy a decir cómo los preparo, ¿verdad? Son cuestiones muy de atleta con el psicólogo, conmigo, en un afán muy de discreción, pero no hay que ir con todo, ni hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Dice, es que me sacrifiqué. No, pues entonces no vas a ganar. Si vienes sacrificándote, no vas a ganar. Son los factores más comunes, más frecuentes. ¡Wow! ¡Qué gran clave acaba usted de decir! Exactamente. No te sacrifiques. Disfrútalo y prepárate, claro. Pero no te sacrifiques. Oye, claro. Mi son, regrésale a la foto. Ándale, sí, ya. Sí. Leíste la mente eso. Esta es una fotaza. Sí. Aquí, mi querida doctora, con pura gloria del boxeo mexicano. Ah, sí. Cuéntanos, el gran luchador, ¿verdad? El Kid Azteca. Vean al Kid Azteca ahí. Kid Azteca todavía. Kid Azteca es el señor que tiene la corbata de rayas con un traje. Bueno, es que estaba en sepia en la foto. Pero, pues, ¡ay, regrésale! Ahí está. ¿Se movió? Ah, sí, ya. El señor que trae un pañuelito. La imagen más grande que se ve, él es Kid Azteca, que trae un pañuelito ahí que se le está saliendo. Sí, ya nos capearon la foto. Ah, sí, es que como que se está cambiando. Bueno, Kid Azteca es ese. El que está al lado de Kid Azteca, atrás, es el medallista, el campeón Zaragoza, ¿verdad? Correcto, sí. El medallista que lo vamos a invitar aquí al programa, un medallista de boxeo de México 68. Está el Finito, ¿es el Finito López? El Finito López. Sí. El Ratón Macías. El Ratón Macías, junto a mí de camisa blanca está Alfonso Zamora, campeón mundial y medallista olímpico. Sí, claro.
Sí, es una fotazo, ¿verdad? Muy es bonito. Foto histórica, hermosa. ¿Cuántas, ahí hay como una tonelada de oro, mano? De tanto, sí. De ver cuánta gloria nacional del deporte, del box. Y sí. En medio, la psicóloga, la doctora, la única mujer. ¡Qué padre! No. El chisme es que después de esas reuniones de trabajo, el doctor Suleimán me decía, mijita, tráigase a los muchachos. Y ya me cruzaba yo, bueno, les decía a todos, vámonos a desayunar, invitó don José. Y llegaba yo a Sanborns, perdón por el comercial, llegaba yo al lugar, pedía yo un privado porque iba yo con todos los boxeadores, campeones olímpicos y mundiales. Y ahí desayunábamos, reíamos, y el chisme ahí con don José, qué delicia, un tipazo. ¿Y en dónde eran las reuniones? ¿En qué Sanborns? Ay, no le digo. Sobre Insurgentes, por Insurgentes Centro. Okay. Bueno, ahorita ya podemos hacer mención porque ya están cerrando todos. Ah, bueno. Está cerrado todo, así que no pasa nada. Eran, sí, maravillosos desayunos que eran casi de desayuno a comida, ¿eh? Hermosísimos momentos. Qué padre, qué buena foto, ¿no, hombre? Sí, está muy padre. Muy, muy bonitos recuerdos, porque luego iniciamos, pues ahí están otros, los boxeadores olímpicos, excepto el buen amigo Huitlacoche Miguel, perdón, Medel, no era Miguel, sí, José Medel, el Huitlacoche. Bueno, aquí trabajábamos nosotros organizando la Escuela Mexicana de Boxeo Olímpico, y aún funciona, ¿eh? Sí, que todavía tiene ahí, que hay que impulsarla mucho. Yo siempre he coincidido con eso, de que se deben de crear. El mexicano, en el ADN del mexicano, somos buenos para el trancazo. Somos buenos para... genéticamente somos excelentes para la resistencia. Imagínense, íbamos por el pescado a Veracruz caminando, imagínense, ¿no? Sí. Yo creo que sí tenemos que formar ese tipo de escuelas nacionales, la Escuela Nacional de Boxeo, la Escuela Nacional de Karate, de Taekwondo, de atletismo, ¿no? ¿Cuántas glorias de la caminata, del maratón, de todo que debemos de impulsar? Esta es una gran foto, ¿eh? Una gran foto. Sí, también. Y aquí está Raúl González. Hicimos Zaragoza otra vez. ¿Quiénes son, doctora, los demás? El Huitlacoche. Los demás son Juanito Paredes, que también fue medallista. ¿Se acuerdan de Juan Paredes? Fue medallista en el 68. Y está Ricardo Delgado, también medallista. Ajá. Y está, ¿quién más? Juanito Favila. Juan Favila, medallista en el 70 y tantos, ¿no? Algo así, ¿verdad? ¡Wow! No, pues puro bueno. Ricardo Delgado, sí, puro medallista, excepto... El Huitlacoche. Exacto, sí. Y está, Paquito Cabañas, el primer medallista olímpico. El de traje. El traje negro, sí. Primer medallista olímpico que me dijo, doctorcita, nunca me pagaron el viaje que tuve que pagar para ir por esa medalla olímpica. Segundo, nunca me lo han reconocido, nunca me han hecho un homenaje. Tremendo. Yo estaba trabajando, colaborando con una federación y les dije, por favor, en este evento les pido que le hagamos un homenaje a nuestro primer medallista olímpico, que además nadie sabía su nombre. Se nos olvida la historia. ¡Qué triste! Entonces, ¿y él fue de equitación o de algo así? No, boxeo. ¿O de box también? Sí, también de box. Sí, una historia también hermosísima, muy, muy de admirar, porque se fue por sus propios medios y porque la mamá creyó en él. La mamá le dijo, ¿seguro que vas a ganar, hijo? Sí, mamá, sí voy a ganar. Pues entonces toma esta lana, ándale, vete. Y se fue.
y tenía guardado el recibo que le dieron de que luego le iban a pagar, ¿verdad? Y nunca, que nunca le pagaron. Nunca, falleció y nunca le pagaron, pero bueno, éramos un equipo de hermanos, así nos decíamos, los hermanos, que nos reunimos en muchas ocasiones, y vuelvo a mencionar aquí en la casa, y que cuando se hicieron votaciones para el cambio de dirección de la Asociación de Medallistas Olímpicos, pues aquí estábamos platicando quién era el mejor y quién tenía que llegar, y llegó. Y ahí está. Wow. Otro chisme, ¿verdad? Muchos chismes que sí, traigo. No, ya nos está instruyendo de todo. Ya tenemos varias preguntas de examen, ¿eh? No, muchas. Yo... Solecito, otra pregunta, dígame. No, no, pero por ejemplo, sí, ay, es que yo soy muy sensible, y lo que acaba de comentar usted, qué triste, o sea, qué triste que en esos tiempos tuviera que pagarse su viaje, no ser reconocido, pedirse reconocido, y eso siga pasando. Así es. No, pues, no nos vayamos más lejos. ¿Qué pasó con nuestra queridísima Soraya Jiménez, no? O sea, la primera mujer, creo, de medalla de oro, que consigue una medalla de oro, Soraya Jiménez. Pues yo lo viví, porque yo me hice a mí, fíjense, curiosamente yo me hice amigo de Soraya Jiménez. Ajá. Los últimos meses de su vida. Yo le iba a hacer un homenaje, ya estábamos planeándolos, y ya la tenía yo ahí por Face y en el celular, y sí, amiga, y te voy a hacer tu homenaje y todo. Y sí me decía, pues es que nadie me pela, ¿ya? Me no. abandonaron, uh-huh. Nadie sí. me peló. Y, sí. Y tristemente se murió joven, desafortunadamente, ahí muy en el joven. Olvido. Qué sí. triste, qué lamentable. Porque, y justo ahora, no sé si hoy o ayer, se cumplieron años de que ganó la medalla de oro en el 2000. Y dices, qué lamentable. Todavía, imagínense, don Paquito Cabañas, fue en el 30, 32, por ahí. 32, en 32, querido amigo, sí, en el 32. Híjole, así es. Y que todavía suceda, ¿no? Por ahí hay muchos medallistas que, de veras, a los que conozcan, y eso sí, queridos amigos de Potro y Sol, si ustedes conocen a un medallista olvidado, que no lo pelan, háblenos y mándenos sus teléfonos para hacerles su homenaje, para buscarlos, para tratar de apoyarlos, porque hay que homenajear a esta gente gloriosa que dio su nombre, que ha dado su alma, que ha dado su vida por México y por su deporte. No hay que olvidarlos, no hay que ser ingratos, creo que las grandes culturas siempre hacen homenaje a su gente grande, y no solo de edad, sino a la gente de edad grande y a la gente grande por sus logros que han dado a nuestro país, ¿no? No seamos ingratos y valoremos a esa gente que son escuelas vivientes, que tienen un gran tesoro, un gran legado para darnos a todos nosotros, a nuestros hijos, a nuestros deportistas, a todos los mexicanos. Esos son los que debemos de admirar, a ese tipo de personas. Exactamente. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, miren, en medio, ese es aquellos años mozos. Estoy con el Bazooka Limón. Ándale, vean, el gran boxeador. Vean nada más. Luego, a la izquierda, estoy con el famosísimo maestro José Luis Olivares Amores. El director. Gran Púas. José Luis Olivares. Sí. El otro es Rubén Olivares. El Púas también anduvo por allá, pero bueno, acá se trata del taekwondo. Sí, acá y luego es José Luis Olivares. Sí, y luego a la derecha, el equipo que les dije, el equipo de estrellas de la para la graduación que decíamos que hay que hacerla como cuando éramos jóvenes y demás, hicimos un equipo de estrellas y aquí va saliendo del vestidor, ¿verdad? El famosísimo ecuatoriano Ítalo Estupiñán, famoso en el América, en los Diablos Rojos y demás, ¿verdad? En paz descanse ya nuestro amigo. Pero esos son otros recuerdos, ¿cómo ven? Qué buenas fotos. No, pero es que además, o sea, los recuerdos son tan bellos. Ay, no.
Ay, y se ve que ese partido estuvo buena la fiesta después, doctora. Porque todo el mundo trae unas sonrisotas. Estuvo muy bueno porque además también estaban los hermanos Tena ahí. Y bueno, ¿quién no sabe ahora quién fue el director técnico de la selección que trajo la primer medalla de oro olímpica en fútbol? Alfredo Tena. Era el capitán Furia, el otro era Luis Eduardo, ¿verdad? Los hermanos Tena. Y bueno, sí, fue una fiestota que armamos ahí entre todos, puro estrella. Hermosísimo. No, sí se nota. Qué bueno, qué padre. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué fue? ¿En un campo ahí? ¿Por dónde fue o qué? Ay, no me acuerdo dónde fue. No me acuerdo, pero sí salimos. No, si nos íbamos, rentábamos autobús y todo, porque pues éramos las estrellas, ¿no? Eran ellos, porque yo no era su maestra, pero las estrellas eran ellos. Pero bueno, ahí en la foto se ve así como que dirige también y como que ahí andaba organizando todo. Creo que siempre dentro de la psicología deportiva se debe de manejar mucho liderazgo, ¿no? Mucho liderazgo. Creo que el psicólogo, tanto el psicólogo como el entrenador deben ser los valga el nombre, los líderes de la manada, ¿no? Sí. Porque son los que tienen que marcar las pautas, ¿no, doctora? Sí, yo por eso tengo mucho cuidado en saber llevar esa guía, saber qué decir, qué hacer y cómo. Porque a veces hay malos líderes, ¿verdad? Dicen qué hacer y se hacen a un lado. A veces hay quienes aconsejan mal y también se hacen a un lado. Pero el predicar con el ejemplo no es nada fácil. Nada, nada fácil. Y menos entre hombres. Que fútbol americano, que fútbol soccer, que artes marciales, que boxeo, que wow. Pasé muchos momentos muy fuertes, pero aquí estoy. Y luego también, ¿no, doctora? Luchar contra los egos, ¿no? Los egos de tanto de los directivos, como de los jefes, como de los atletas, ¿no? El ego es, híjole, ya me imagino. ¿Con cuánta cosa usted ha batallado, ¿no? Con la prepotencia, con el ego, con la envidia que le ponen el pie. Ya ven que en México no se da, ¿no? Que te pongan el pie. Creo que por ahí. Pero también con los tipos de, o sea, porque seguro también, doctora, seguro había hombres que decían, ay, y ¿cuándo vamos por ahí? Y le invito a un cafecito, y seguro. Sí, los seductores se daban, pero bueno, ¿verdad? No, me imagino, no, qué duro, pero también, muy duro. Como usted lo comenta muy acertadamente, también con cuánta gente, con cuánto caballero, no se topó y con cuánta persona que la ayudó y sobre todo que fue usted una gran canalizadora de ayuda, porque imagínese a cuánta gente no ayudó usted, a cuánta gente no le bajó el humo, a ver, cálmate, bájate el humo, bájate tres rayitas, digo, en otras palabras. Y me respetas. Sí. ¿No? Ya me imagino, ¿no? ¿A cuánto no le ha de haber bajado el humo? Porque sí, en el deporte nada más hay uno que gana una medallita o que tiene sus grados ya medio, ya los presumen como si de veras y no son, creo que usted, yo lo noto, ¿no? Se nota mucho y es muy, se percibe. Yo creo que lo más importante para usted, que yo coincido, y seguramente Sol y muchos de nosotros vamos a coincidir, que yo creo que los grandes atletas, los grandes deportistas son más grandes porque son sencillos, son accesibles, comparten su abundancia de conocimiento, ¿Cuánto entrenador no hemos visto, no? Que se sienten acá la non plus ultra y no entrenan y no comparten los conocimientos porque no quieren que lo superen, ¿no? Así tipo Lupita Jones en los certámenes de belleza,
No quiero que llegue otra mejor que yo. Mejor que así, yo. Así en el deporte, ¿no? ¿Cuánta gente no presume de sus logros y que no los comparte y que se le sube? ¿Y a cuántos sí. no ha de haber aterrizado usted, doctora? ¿A cuántos no ha de haber bajado al piso? Ya se nos fue. Ya se nos fue. Ya nos cortaron el internet por andar hablando, ya ves. Hablando de ellos, nos cortan el internet. Oye, ¿cuántos comentarios hemos recibido ahorita, muchísimo, La doctora es súper querida. Súper, súper querida. Vamos a dar lectura a varios. A ver, échate uno, mi querida. ¿Tú le das o le doy yo? Tú dime. Pedro, no. Gracias por sus consejos, doctora. Una gran amiga y excelente. Es que no sé dónde te quedaste. Me quedé, pues sí, ¿verdad? Bueno, ya, a Lourdes Aguirre ya ni la peles, porque híjole, ¿no? No, no es cierto. No, es que ya sé por qué no es fan destacado, porque no le ha dado like o me gusta a Coinde. Le voy a decir, pues es nuestra número uno, es nuestra fan que número no nos uno. Eche bronca. Sí, no, ya le voy a decir. Caro Andrómeda, Fernando Bejarano, pues a ver qué día te vienes a platicar con nosotros. Ya nos dijo la doctora que eres de los buenos, ¿eh? Así es que vamos a apoyarte y a ver qué día te vienes acá a dar una vuelta. Ana Chimal, saludos. Caro Andrómeda, Sergio Neve, nos quedamos aquí en saludos, tía, soy Ofelia. Ya nuestro querido Pedro nos saludó. Tere Rosas, otra vez Pedro. Ros Santeliz, Eloísa Molina Espinosa, Patricia García Mora, Ivette Mar, que hizo una pregunta increíble, Angie Bless, Lupita Garduño, Pedro Zarco, ¿cómo ha evolucionado la psicología deportiva hasta el día de hoy? Ahorita le preguntamos a la doctora. Yo creo que se le acabó la pila o algo así, ¿verdad? Yo también creo, y además también hay otra pregunta de Laura G. Espero que no sea la conductora porque me cae muy mal. ¿Ya ves? Ana Chimal. Me manda saludos por si así. Doctora, fui atleta de karate. Mira, está buena. Fui atleta de karate, ahora soy entrenadora de niños. ¿Podría dar algún tip de qué forma se puede usar la psicología para poder, desde esta edad, 5 o 11 años, fortalecer el aspecto psicológico? Soy licenciada en psicología. Mira, está muy padre Laura allí. Pues hay que platicar ahí para ver qué onda, qué hacemos. De hecho, bueno, ahorita ya, ojalá y se pueda conectar otra vez la doctora. Siempre nos corta la entrevista cuando está buena la cosa. Pero estaría interesante, muy interesante, que formemos, bueno, sobre todo tú, Sol, que tienes todo el ahora sí que toda la infraestructura para hacerlo, hacer unos diplomados o unos cursos en psicología deportiva especializados, ¿no? Por ejemplo, psicología deportiva aplicado a las artes marciales, o psicología deportiva aplicada a los equipos de conjunto, porque son especializados, o sea, son deportes que deben de tener distinto trato. Claro. Porque pues, no se puede hablar de psicología deportiva, porque ya está tan especializado en los deportes, pero igual y armamos algo, ¿no? Un diplomado, unos cursos, unas clases, unos masterclass, para que también la doctora nos, ahora sí que como profesional, ella nos empiece a tratar. Yo estoy ya en pláticas con ella para que también a mi selección de niños de karate les empiece a dar, pues ya su shineadita, ¿no? Porque sí. Sí. ¿No? Es importante. Sí. Es importante. Oye, ya igual me contestó Laura G. No soy la conductora. Ay, qué bueno. No, sí, gracias. Muy bien, Laura G. Y sí, armamos algo. ¿No? Sí, ya lo anoté. Sí lo tenemos que hacer porque de lo que hablamos, Rubén, que hay que dar homenaje, hay que reconocer a las personas que han hecho historia, han dejado historia y son más reconocidos en otros países que aquí, ¿no? Creo yo que además de darles ese homenaje y ese reconocimiento, también tenemos que, y tú sabes que yo soy fan de la palabra explotar, ¿no?
explotar todos esos conocimientos, experiencia que tiene y que la gente que, como Laura G, que trabaja con niños, que es psicóloga, o los que les encanta el tema, pues aprendan un poco más, ¿no? Pero de la pionera, o sea, y eso estaría increíble. Yo creo que ella obviamente va a aceptar. Y pues también, Rubén, hacer mención que la próxima semana vamos a estar representando a México en el Congreso de Ciencias del Deporte en Panamá, ¿no? Ciertamente, vamos a irnos a Panamá, a dar un congreso, ahí vamos a hablar. La doctora también va a estar. También va a estar la doctora, va a estar Sol, voy a estar yo, va a estar también, ¿Miguel también va a estar? Miguel también va a estar, pero él representa a Cuba. Sí, pero ya es cubano, mexicano ya, o sea, ya, sí. que ni se sienta tan cubano porque ya está más para acá, ¿no? ¿No? Exactamente. Y pues, es un buen congreso y los que también se quieran inscribir, pues todavía están las inscripciones abiertas y pues vamos a darle allá. Y pues andamos de metiches por todos lados. Y yo creo que la doctora ya se le acabó la pila y ya. Ya viene. Sí. Ya se movió otros 5 pisos. No, yo creo que se le acabó la pila, fíjate. Ya se está conectando. Ah, sí. Ah, qué bueno. Sí. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que como por ahí leí, sí nos vamos a tener que echar otro programa con ella porque... Sí, hay que ponerle fecha de una vez que tengo mi super calendario que te envié por foto. Ahora se conectó otra vez la doctora. Perdón, es que no sé, esta lluvia ya hizo de las suyas. Sí, no se preocupe. Ya que estábamos hablando mal de la gente, ya nos cortan el wifi, doctora, ya ves. Por eso, por hablar de que no son humildes. Sí, ya ve, ya. Por soberbios, nos cortan el internet. Ándele. Pero sí, miren, aquí, por ejemplo, unas preguntas que nos hacen. Sí. Por aquí estaba Pedro, nos estaba preguntando Pedro. ¿Qué platicar? Ah, no, acá está Pedro. Dice, ¿cómo ha evolucionado, la psicología deportiva hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que sí ha evolucionado. Hay muchos estudios, a lo mejor no tanto en este país, sino en otros países. Muchos de mis colegas se han ido a estudiar sus especialidades, sus maestrías a otros países y la cultura ya se está abriendo a ese momento de que los entrenadores o los mismos competidores se dan cuenta que necesitan ese plus. Y ya aceptan al psicólogo. Creo yo que había a lo mejor algún problema porque el entrenador no aceptaba que necesitaba ayuda, ¿verdad? No se abría ese concepto de la psicología del deporte. Pero ahora que se está viendo que hay éxito, que hay buenos resultados, sí creo yo que ha evolucionado. Ok. También Laura Jones. Hace una pregunta, bueno, la leímos hace ratito, pero bueno, ahorita que ya está usted aquí otra vez. Doctora, fui atleta de karate, ahora soy entrenadora de niños. ¿Podría dar algún tip de qué forma se puede usar la psicología para poder, desde esta edad, 5, 11 años, fortalecer el aspecto psicológico? Soy licenciada en psicología, no deportiva, entre paréntesis pone no deportiva, pero algo que le pueda comentar aquí a la queridísima Laura G. Claro que sí, y además mi colega, ¿verdad? Yo creo que lo primero es la capacidad de empatía. Hay que ponernos en el lugar del otro. Hay que recordar cuando teníamos 5 o 7 años, y si no nos acordamos, pues hay muchas teorías, mi querida colega. Yo les recomiendo Erickson, por ejemplo, Allport, que nos hablan muy bien, y Piaget, que nos hablan muy bien de lo que son los niños y qué requieren a esas edades. Pero con la capacidad de empatía, caray, los guerreros, desde que nacemos somos guerreros, ¿verdad? No, hombre, pues puro poema se avienta, doctora, de veras. Sí. Es lo que le estaba comentando con Sol ahorita. Yo creo que sí, doctora, tenemos que armar un diplomado o un curso de psicología deportiva especializado, por ejemplo, en artes marciales, especializado en trabajo de equipo de conjuntos,
porque hay mucha inquietud en esto. Entonces, sí, igual hay que convocarlo para que hagamos estos congresos, estos cursos, esto, igual ya está un diplomado, podemos armarnos, ya platicamos con usted, a ver cómo lo vamos armando, y porque sí hay mucho interés en este aspecto, y de veras, yo creo que la mejor inversión que podemos hacer en nuestros atletas es tener un buen psicólogo deportivo. Y obviamente, ¿qué más que nuestra querida doctora Nieves? Aprovechenla, de veras. También yo les digo. Le manda saludos Claudia Colmenero Valero. Saludos, querida doctora Marta Nieves. Saludos hasta Michoacán. Ándele, ándale. Estamos muy internacionales. Oye, todos los caramba, estados. Caramba, caramba. Ivette Telles, que es de esgrima. Ivette Telles, que es una gran... Yo siempre la veo impulsando el esgrima, anda en todos lados echándole ganas al esgrima. Sí. Tiene dos hijas muy buenas, muy campeonas. Muy al rato van a dar, al rato hay que invitarlas al programa porque son, hay que hacer un programa Sol de promesas deportivas. Sí. Porque hay muchos, muchos chavos que ahí vienen empujando y que vamos a darles ahí apoyo también para que los, los canalicemos. Y aquí mi querida Ivette Telles le manda saludos y ella es una de esas grandes promotoras que aman su deporte y que le echan todas las ganas, ella, su esposo, es una familia de esgrima muy bonita, me encanta siempre saludarlos y son excelentes amigos. Y le mandan saludos. Un doctor. Abrazo, un abrazo Beth, a las niñas que las conozco, conozco la familia del esgrima, más allá de la familia básica de Ivette, toda la familia del esgrima son magníficos, hay mucho talento ahí, mucho talento. Capacidades buenísimas. Ahí hay un muy buen semillero, ¿eh? Ahí hay medallas. A futuro ahí hay medallas. No, y el esgrima es buenísimo. Y le digo, los mexicanos somos buenos para el tiro. Ya ve ayer al pobrecito ratero de la combi cómo le fue, ¿no? Somos buenos, somos buenos. A la combi de la justicia, mano. Ahí vamos a mandar a varios con estos cuates de la combi. Buenísimo. Sí, cuando quieran armamos este diplomado, ¿eh? Yo les digo, como dice José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No he de llevarme nada, así que mejor se los... ¿verdad? Es lo que así yo es. Digo, es lo que yo digo, o sea, si la tenemos a usted, es lo que tenemos que explotar, toda la información, conocimientos, experiencia, trayectoria, el chisme... Todo eso tenemos que aprovechar y por eso yo creo que sí sería bueno que fuera un diplomado. Excelente. Traigo la experiencia tanto teórica, pero más práctica que teórica. Traigo las vivencias. He llorado con mis atletas, he reído con mis atletas, me he enfermado de tanta lluvia, tanto sol, tanta tierra, ¿verdad? Y he sufrido con las lesiones, he tenido yo lesiones. Y bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ustedes están muy jóvenes, así que aprovechenme porque ya no me queda mucho. Ay, doctora, no, la vamos a congelar para que ahí la aprovechemos más tiempo. Ay, qué lindo. Por eso se interrumpe la conexión, porque se me quedan así, me congelan. Oye, lo que sí o sí le tenemos que decir a Jorge León, que que nos invite a su casa de allá de Morelos. Bueno. Y ahí hacemos una carne asada. Yo ya conozco la casa de allá y de verdad tenemos que ir a pasarla rico, a festejar que ya nos dejen salir de acá y a ver qué más cosas programamos ahí. Ya pasando esto, ya nos quedan como 3 mesecitos más, ya falta menos. Ya falta menos, sí. Sí, cuando gusten, yo estoy dispuesta y amo lo que hago. Me apasiona lo que hago. Se si nota, vuelvo a nada, amenazo con regresar a lo mismo, ¿eh? No, me sí, de hecho me están... Ya, fíjese, técnicamente el programa dura 1 hora, técnicamente. Ahorita ya llevamos 2 horas. Y no hemos ni empezado, doctora. No hemos empezado. Entonces,
Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa con usted porque la gente está pidiendo mucho, mucho, mucho. Y aparte que nos siga contando, vamos en el 78, doctora. Vamos naciendo. Imagínese. Todo yo todavía no nazco. Síganos contando, a ver, síganos contando. ¿Cómo ya cómo llevamos dos horas. Ya llevamos dos horas. Sí. Pero por lo menos hay que llegar al 90, ¿no, doctora? Por lo menos, porque... Bueno, lo resumo diciendo que seguí con la Subsecretaría del Deporte. Al frente estuvo el doctor Mondragón. Hicimos varios programas para fortalecer el deporte. Hicimos muchos cursos de capacitación, superación, actualización, lo cual es buenísimo, ¿verdad? Porque normalmente decimos, ya egresé, ya sé. Pero, ¿qué sigue? Actualización. ¿Y qué sigue? Superación, ¿verdad? Entonces, todo esto, ahorita, por ejemplo, ¿alguien se había preparado para esta pandemia? No, ¿verdad? Y muchos hablan del encierro y se desesperan y demás. Les digo que ya traen el síndrome de ese bolerito, ¿verdad? De que tengo ansiedad, angustia y desesperación, que así se sienten, ¿verdad? Ya muy encerrados. Y hay que estar actualizados, hay que saber cómo mover las cosas, los fenómenos, los momentos, cómo reaccionar. Y tenemos que apoyar a nuestros niños. Nuestros niños necesitan saber qué hacer en qué otra cosa, cómo accionar y cómo reaccionar en otra. Y es lo que les dejamos, nuestra experiencia, nuestros consejos. Yo les digo, los que ya hemos caminado les podemos decir qué hay en el camino. Pero si no les decimos, se van a tropezar, se van a caer o se van a desviar y no van a llegar. Los que ya llegamos y ya hasta se nos abrieron más puertas, ¿no? Yo cuando iba a pensar en tener tantos reconocimientos, nunca. Yo solo quería ser psicóloga del deporte, nada más. Nunca estuvo en mi mente como meta eso, nunca. ¿Y qué tal? Pero sí se me quedó muy grabado y este es otro chisme. Va para los profesores de educación física. Va directo para algunos y para los que no, es la prevención. Yo tenía 13 años y quise ser deportista. Mi maestra me dijo, ven acá, flaca. Tú te me vas a repostería. Tú no tienes nada que hacer en el deporte, pero nada, a los 13 años. Lo bueno es que mi abuelo fue revolucionario y me dejó esas enseñanzas, ¿verdad? Y dije, no, aquí dale vuelta. Y ya que estaba yo en la subsecretaría, precisamente en los 80s, dimos cursos para el Sistema Nacional del Deporte y estaban maestros de educación física. Y conté la anécdota, les dije, por favor, capacidad de empatía, traten bien a los niños, motívenlos. Si no son buenos, en el camino se quedan. Pero si son buenos, no les corten la carrera. Bueno, conté la anécdota. Y al final del curso, cuando yo termino de hablar, digo, aquí está el micrófono, se lo llevan las edecanes, ¿quién quiere hablar? Y por ahí alguien levantó la manita y fue. ¡Oh, sorpresa! Una maestra toma el micrófono y que dijo, doctora Nieves, si tuviéramos más gente como usted, otro sería México. Fue la maestra que me dijo que no tenía nada que hacer en el deporte. ¡Qué lindo chisme! ¡Qué grandes, lindo chisme! ¿Verdad? Grandes lecciones divina, de la vida. Sí, y le dije, maestra, y yo le agradezco a usted que no haya tantos como usted. Como dice sí. José Alfredo, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. ¿No? Cuando Dios nos la concede y fue la que levantó la mano. Solita cayó. Pero eso está muy bien porque usted misma le dio una lección. O sea, porque la maestra no quiso ser mala al decirle usted. O sea, porque es educación y estaban educadas a que la mujer a la cocina, la mujer a su casa. El deporte ya es para los hombres, ¿no? Los hombres fuertes, además. ¿Cuántas veces no hemos vivido ese ejemplo, no? Por ejemplo, a Mari José Alcalá le dijeron, oye, tú no puedes ser clavadista. Ajá. A esta niña, a la gimnasta, a esta niña, siempre se da su nombre. La que es campeona mundial de salto caballo.
esta niña, bueno, no y me la, acuerdo, esta medio joda, la criticaron por medio, gordita, ¿no? Por sobrepeso. Dijeron, ¿está Alexa? Alexa. Va a ser bien coda porque nunca me acuerdo de Alexa. Y pobrecita, ¿cómo sufrió? ¿Y cuánto, no? Oye, tú no sirves para esto. ¿Cuántas veces no llegas con un mal maestro? O hasta mala persona, es decir, tú no sirves para esto. A los Beatles les dijeron eso. A Steve Jobs le dijeron, no hagas esto. También. A Hitler le dije, bueno, ahí sí, ¿dónde está el que le dijo a Hitler que pintaba mal, el desgraciado, no? A Queen le dijeron, oye, su éxito de Rapsodia Bohemia, oye, tu cosa dura 7 minutos, no va a pegar, y pues, es la máxima de su grupo, de Queen, ¿no? ¿Cuántas veces no han dicho, oye, tú no sirves para esto? Y terminan siendo los maestros de esto. Lo que pasa que muy acertadamente se lo han comentado a la doctora Niel, ¿no? Hay que estar lo suficientemente locos para lograr el objetivo. Porque los grandes triunfadores alguna vez les dijeron, aquí en México te dicen, estás pendejo, ¿no? Aquí en México. Pero en así general es. Dicen, estás loco, estás pendejo, ni sueñes. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El mismo, por ejemplo, el mismo atleta que hace poco tuvimos a Michelle, ¿no? ¿Cuánta gente le han dicho, tú no puedes? Y ¡pum! ¡Tómala! Son los mejores. Sí. Lo que yo quería resaltar es que también, o sea, y lo mencionaba de la educación de la maestra, que también es bueno reconocer que, o sea, ella reconoció a la doctora Nieves. Hay mucha gente que dice, ay, mejor me quedo callado y ya no digo nada. O sea, aquí también uno se equivoca y habla y dice, a ver, qué bueno, ¿no? Y necesitamos más como ustedes. O sea, eso es lo que yo quiero como dejar de mensaje también, como de, pues si ya la regamos, pues reconocer, ¿no? Y aplaudir al que no creíamos, que no confiábamos. Eso, o sea, eso también es de valorar, ¿no? Claro, sí, pero claro. a lo mejor ella ni sabía quién era yo, a lo mejor nunca, ¿verdad? Pero sí fue bueno que haya reconocido que una mujer pudo hacer algo, ¿verdad? Claro. Yo le di las gracias porque para mí fue un reto, fue un desafío el que me haya dicho, tú no tienes nada que hacer en el deporte. Pero yo con ese concepto de libertad dije, ¿quién me va a decir lo que yo debo hacer? ¿Quién? ¿Quién? Ni mi papá, claro. ni mi papá. No, ni mi papá. Mi papá me decía, es que tienes que estudiar otra cosa y te vas a morir de hambre. Le dije, pero voy a vivir espiritualmente, ¿no? Voy a ser un Buda, pero libre. Y eso es lo que a mí me encanta de la vida, que he podido aceptar o no aceptar lo que me gusta y lo que no, y lo que hago y lo que no, ¿verdad? Y eso es bonito. Vean ustedes, una hora de programa, llevamos dos y seguimos, no se vale. Es que le estamos descontando las fallas técnicas, doctora, por eso. Gracias. La tenemos atada. Oiga, ¿no? Qué privilegio. Bueno, entonces, ya vamos en el 79. A ver, ¿qué sigue, doctora? No, sígale. La audiencia ahorita va a escribir a qué hora se acaba el programa. Esa es mi siguiente pregunta. ¿A qué hora terminamos? ¿Sabe? Fíjese, seguimos los mismos que se conectaron, que desde el principio no se han ido. Siguen ahí, doctora, y están ahí los comentarios. Yo creo que esta es la entrevista que más comentarios ha recibido. ¿En serio? De todas nuestras entrevistas que han sido maravillosas. Usted se está llevando el récord de más comentarios. Pero déjeme, creo yo... Entonces, a ver, diga primero. Ah, yo no, que así como ha sido muy rico tenerla aquí y también los que están viendo, sí debemos mejor poner ya en pausa la entrevista y poner un capítulo 2. Sí, bueno. Sin duda. No vamos a acabar. Okay. No vamos a acabar. Pero ya de una vez me pone fecha, doctora. Nada más llega al 88, por lo menos, doctora. Ya, ¿no? Tiempo fuera. Permítanme agradecer desde el alma a todos los que nos están siguiendo,
permítanme decirle a mis niños, a mis felinos que han de estar ahí entre los comentarios, a mis niños de hace 40 años, que ya son señores profesionistas, déjenme decirles públicamente que los adoro y los admiro, porque creyeron todo lo que les dije y se dieron cuenta que no me equivoqué. Déjenme decirles a las Águilas Blancas, a los Cóndores, a la Hermandad Puma, que tiene tantos equipos, al Colegio Militar, a todos. Déjenme decirles a los médicos que han estado bajo mis palabras, a los preparadores físicos. Déjenme decirles a todos, a las señoras bellas, a los atletas. Déjenme decirles que de veras los admiro, los quiero y les agradezco infinitamente que el día de hoy nos estén aguantando 2 horas, por si fuera poco, ¿verdad? Gracias, gracias desde el alma, gracias desde el corazón, gracias desde caray, desde siempre. Mire, doctora, perdóname que me la interrumpe, pero ya todos ya me están reclamando. Mire lo que, fíjese, ahorita voy a regresar a una pregunta de Hits Rodríguez, creo que se llama así, Caro Andrómeda, todo el mundo dice, aquí seguimos, que no termine, maratónico, sí, aquí seguimos, doctora, ¿qué signo es? Segunda parte y más, aquí estamos, no nos vamos, ya ves. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. No, bueno. Fíjese, vamos a hacer una cosa. Nos echamos un poquito más y ya vamos a hacer segunda parte. No hay más. Yo creo que hacemos una segunda parte. Contesto, sí, o tercera, porque vamos en el 79, doctora. Lo que les dije que traía yo juventud acumulada. ¿Se acuerdan que les dije juventud acumulada? Bueno, no, de signo hombre. Soy Piscis, entre sí y no, pero yo soy cumpleaños, doctora. Cumpleaños, vaya, es una fiesta nacional. 18 de marzo. Ándele, por el 18 de marzo. Hasta en la fecha es grande usted, doctora. Sí. Qué lindos, los adoro, en serio, los adoro. El 18 de marzo y el 8 de noviembre son fechas de fiesta nacional. Sí, mi amigo, seguramente tú naciste el 8 de noviembre. Sí. Fíjese, aquí hay una pregunta que dice Gil Rodríguez, o RGUZ, bueno, Gil. Doctora, un consejo para elevar el rendimiento de los que practicamos artes marciales. ¿Qué le puede decir aquí a Gil? Bueno, el primer consejo, y sobre todo por ser de artes marciales, es mentalidad positiva y fortaleza en voluntad. Cuando hay fuerza de voluntad, cuando hay una determinación que se ha tomado por hacer algo, no la suelte, Hilda. Es usted Hilda, yo la reconozco, es Hilda. Ah, mire, ya la cacharon. Ya la caché. cuando se tienen capacidades, ay, se me está acabando la pila, bueno, del teléfono, no a mí. Cuando se tiene esa determinación y cuando somos gente de artes marciales, sabemos que lo último que nos queda es esa fuerza vital, ese segundo esfuerzo, tercer esfuerzo. Si nos caemos o nos cansamos, respiramos hondo y profundo y seguimos. ¿Qué aconsejo? Mejor método para respiración y mucha fuerza mental. ¿Sí? Tomarse un breve receso, tomar nuevos alientos y seguir adelante. La mente domina la materia. Wow. Gracias por la pregunta. Qué bonito estuvo eso, ¿eh? Hombre. Gracias. Ya mañana que dé clase van a estar mis chicos, pero agotados y les voy a decir, ya ven lo que me dijo la doctora, órale, ahí se van. No, qué bonito. Y no me los ponen en la pantalla, yo se los digo. Sí, no, ya quedamos en que usted me va a echar, ¿verdad?, ahí la mano, vamos a hacer, ojalá ya cuando termine pronto esto, hacer un trabajo en equipo con mi gente, con mis niños de karate y todo, porque sí es importante meterle a la psicología. Y ahí vamos a armar varias cosas, ahí en gimnasia, en taekwondo, en karate, ahí vamos, okay. Y vamos a echar a andar aquí con esta Sol, que es la buena, es la experta en armar ese tipo
Sol tiene mucha experiencia en hacer congresos y diplomados. Soy su fan de Sol. Yo también. Yo también. Me declaro su fan. Sí, es bien entrona. Sí. Es chingona. Así, la palabra. Y le echa muchas ganas. Sí. Y por eso vamos a armar ahí un congreso con ella, un diplomado ahí en psicología deportiva, pura psicología deportiva, puro trabajo de la mente. Y con la doctora Nieves, ¿eh? Ahí ya está. De muchos acuerdo. Se van a inscribir y vamos a hacer la convocatoria pronto. Y pues hay que Sol se encargue de hacerlo porque es la que organiza todo el rollo. Yo me encargo. Yo nada más digo, ¿dónde se va? Embarque. ¿Eh? Pero bueno, no, bueno. Y bueno, es doctora, nada más terminamos un poquito lo que nos decía de qué hizo en esas épocas, en los 80s y hasta los 80s llegamos. Se le va a acabar la batería, Rubén. Sí, se me está acabando la batería al teléfono. Ah, bueno, entonces ya nos echamos. Creo que es el programa récord que más nos hemos tardado, pero pues prometemos volver nos vamos a echar otra segunda parte, el Imperio Contraataca con Marta Nieves y y el regreso del Jedi, yo creo, porque van a ser tres programas. Pues, doctora, muchísimas gracias. No nos despedimos, hacemos corte a este primer programa y prometemos hacer otro programa muy pronto con usted. Ya sabe, mi gratitud, mi reconocimiento, mi admiración total con usted, mi querida doctora. Es un honor para nosotros tenerla. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar en estas charlas deportivas con Potro y Sol. Potro y Sol, mi admiración, mi cariño, mi respeto, pero sobre todo mi agradecimiento. Mi agradecimiento porque el charlar entre amigos, el tener a tantas personas bellísimas detrás de nosotros viéndonos y escribiendo es maravilloso. La vida nos bendice. El Creador nos pone gente bellísima. Y lo único que podemos hacer es seguir triunfando, seguir disfrutando la vida y seguir aprendiendo que en estos tiempos difíciles nos ha sido tan fácil comunicarnos a través de la tecnología, pero más que nada a través de la voluntad y de la entrega. Muchas gracias. Agradezco a todos el que hayan soportado tantas fallas técnicas de conexiones, pero sobre todo les agradezco mucho su amor, su cariño, su paciencia. Los quiero mucho a todos, de la A a la Z, todos los deportes, todos los papás, todos los deportistas, todo el mundo. Bendiciones. Gracias. Linda tarde. Gracias, Solecito. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Bonita tarde. Me voy muy feliz por las bellas palabras de Rubén y de usted, doctora. Me voy muy contenta. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en el Congreso, doctora. Sí. Estamos en el Congreso. Para los que nos están viendo también, que sepan que tenemos congreso y ahí vamos a estar. Con muchísimo gusto y agradezco nuevamente también la invitación al congreso. Muchas gracias y seguimos. Muy felices. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Bonita noche. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Gracias a todos. Adiós.